Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva clase de historia. El día de hoy nos convoca uno de los temas que más ha traído atención en este canal, ya que vamos a hablar de Montoneros, la organización político-militar peronista más importante de los años 70. Y de hecho, si queremos, la organización político-militar... Más importante de los 70 en general, en lo que fue ese proceso de auge de los movimientos guerrilleros. El día de hoy vamos a hablar de Montoneros, pero no vamos a hablar de la totalidad de la historia de Montoneros. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no hablas de tal tema? Para aquellos que sean recién llegados al canal, en este canal hay un video de 4 horas de toda la historia general de Montoneros, desde sus orígenes y conformación hasta. Su disolución. Quiero hacer esta aclaración porque puede aparecer alguien que plantee cosas como, por ejemplo, eh, no hablaste de tal cosa. Bueno, de eso ya se habló, posiblemente. Así que, en particular el día de hoy, lo que nos convoca es el tema de la contraofensiva. Es decir, el intento de Montoneros de recuperar la vanguardia de la lucha armada en Argentina. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como el tiempo apremia, y esto va a ser largo posiblemente, no sé cuánto puede durar, no van a ser cuatro horas. Yo les aviso ahora que no van a ser cuatro horas, pero planeo extenderme. Veremos, veremos, veremos hasta dónde llegamos. Pero como el tiempo apremia, hoy no vamos a hacer anuncios parroquiales en esta instancia de la presentación, sino que vamos a dejar esos anuncios para el final, para el final. Así que vamos a lo que nos compete. Hablemos de la contraofensiva. En esta imagen que nos acompaña el día de hoy, podemos observar a la dirigencia nacional de Montoneros en el exilio. Si prestamos atención, visten los uniformes de esas famosas camisas eh, celeste azules que vestían los combatientes montoneros cuando intentaban presentarse como una fuerza regular. Esta selección de, de dirigentes, de líderes guerrilleros, van a ser los que planifiquen y ordenen la famosa contraofensiva que se extendió de los años 1979 a 1978, si bien, perdón, 1980, si bien su anuncio fue en 1978 propiamente. Puede que muchos ubiquen a los dos más conocidos que aparecen acá. Si observamos en el medio está el histórico dirigente de Montoneros, que es Mario Eduardo Firmenich. Firmenich fue el máximo dirigente de Montoneros sobre todo a partir de las muertes de su, su líder fundador, que fue Fernando Abal Medina y eh, José Sabino Navarro. Así que la mayor parte de la historia de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, o Firmenich sería lo más apropiado, pero todos le decimos Firmenich, fue el máximo líder de la organización. Un detalle que es importante destacar de Montoneros, eran muy jóvenes. Quiero hacer hincapié en esto, eran muy jóvenes. Al momento en el que se ordena y se anuncia la contraofensiva, Mario Eduardo Firmenich tenía 29 años y era el secretario general de Montoneros. Noté el nombre, vamos a retomar eso después. O sea, secretario general de la organización político-militar más importante de la Izquierda Armada en los 70 a los 29 años. Pero llevaba... Casi una década de... No, bueno, no una década, pero media década de trayectoria a la cabeza de esa organización. El otro que suele destacarse y que la mayoría suele conocer es este señor que tenemos acá, que tiene la particularidad de que... Bueno, Firmenich también sigue vivo, ¿no? Pero este tuvo una vinculación muy cercana con los gobiernos kirchneristas Entonces, este Fernando Vaca Narvaja en su juventud. Para los que no están al tanto, básicamente eh, fue consuegro, ah, básicamente es consuegro, bah, fue consuegro de Cristina Franda de Kirchner. Pero junto a ellos está el conjunto de la dirigencia nacional de Montoneros. Entre ellos tenemos a Roberto Perdía, que fue el escritor de Montoneros, el peronismo combatiente en primera línea, un libro que reconstruye la trayectoria de la organización. A su izquierda está Horacio Mendizábal. Y después vamos a tener a Raúl Jagger y a Horacio Campiglia. Raúl Jagger fue secretario militar de Montoneros en el momento de la contraofensiva. Así que entre este conjunto de cuadros están los grandes dirigentes que fueron los responsables últimos de llevar adelante la contraofensiva. Es decir, los que impartieron las órdenes desde la comandancia general de Montoneros. ¿En qué consistió esa contraofensiva? En el proyecto de derrotar militarmente a la última dictadura. Si lo pensamos, de por sí el objetivo resultaba muy ambicioso. Y como veremos, no correlacionaba tanto con la situación política que se vivía en la Argentina. Botoneros, como hemos mencionado, fue la organización político-militar más importante del peronismo de izquierda en los años 70. Y por el alcance que tuvo y la capacidad de convocatoria de masas y los distintos frentes que desplegó, podemos decir que fue la organización armada o organización político-militar más importante del periodo en general. Montoneros no solo tenía un frente armado y una estructura militarizada, sino que tenía un amplio aparato político que incluía inserción, sobre todo en las juventudes, pero también en lo que eran los, los barrios carenciados, la juventud trabajadora, el movimiento feminista. Así que Montonero fue un amplio aparato político. Ese aparato político tuvo la particularidad de proponerse conformar una tendencia revolucionaria dentro del peronismo. Se veían a sí mismos como la vanguardia, la vanguardia armada de un movimiento que debía ser revolucionario y que debería llevar a la Argentina a la construcción de ese socialismo nacional. Pero, como sabemos, el peronismo es un movimiento muy amplio, y estos objetivos chocaron fuertemente con los que tenían otras vertientes del peronismo, sobre todo la ortodoxia sindical y los sectores de corrientes filofascistas, lo que suele llamarse la derecha peronista. A partir de la masacre de Seiza, fundamentalmente, se desata un gran conflicto al interior del peronismo en el que Montoneros va a tener un rol protagónico. A ellos se les atribuye el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Esa escalada de violencia que se da al interior del peronismo va a alcanzar cotas muy altas, sobre todo en el año de 1975, cuando la violencia estatal, paraestatal y paramilitar junto a la violencia guerrillera empiezan a dejar un tendal muy importante de muertos. Pero el punto más alto de la violencia es el que se alcanza durante la última dictadura. En el contexto de debilidad política, económica, crisis social, confrontaciones armadas, que caracteriza a la última etapa del gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel, las Fuerzas Armadas deciden dar un golpe de mano y tomar el poder para instalar un proceso de reorganización nacional. La última dictadura del siglo XX argentino, que fue particularmente la más ambiciosa. Se propuso una refundación de la sociedad en su totalidad. Esta dictadura va a estar marcada justamente por su principal objetivo político, lo que los militares definían como la guerra contra la subversión. Una campaña de exterminio que, con la excusa de las organizaciones armadas, buscaba destruir a todo un gran movimiento político y de masas mucho más extenso. La propia definición que los militares daban de subversión no refería a las organizaciones armadas. Estas eran una cara de la subversión. Pero los militares se proponían exterminar a un fenómeno mucho más amplio que alcanzaba todo tipo de prácticas militantes de la época. En ese contexto, y pese al desorden de las diapositivas, se lleva adelante un amplio aparato represivo y Montoneros responde tratando de dar duros golpes y resistir a la dictadura. El primer objetivo que vamos a ver de Montoneros es resistir a la dictadura. Así se lleva adelante uno de los atentados más resonantes, que es el de la colocación de una bomba de trotil de alto poder explosivo en lo que fue la superintendencia de la seguridad federal desde donde funcionaba el aparato de inteligencia de la policía. A pesar de esos intentos de Montoneros de ir a la confrontación con las Fuerzas Armadas, el aparato represivo y la modalidad del terrorismo de Estado desplegada a través de una represión clandestina basada en los grupos de tareas, los secuestros, torturas y desapariciones, va a destruir la enorme mayoría del aparato político de Montoneros. Esa organización político-militar con sus vertientes de superficie, sus vertientes armadas, no estuvo capacitada para enfrentar a un Estado que empleó todos los medios a su disposición y rompió cualquier convención, no solo del pacto social, sino incluso de las leyes de la guerra en esa guerra contra la subversión. Podríamos decir que la ESMA fue el principal punto a donde fueron a parar gran parte de los militantes montoneros. Si bien las Fuerzas Armadas llevaron adelante una represión generalizada con la participación de las tres armas, ejército, armada y fuerza aérea, hubo una suerte de división de tareas entre la armada y el ejército. La armada se focalizó bastante en montoneros y el ejército se focalizó bastante en el arco. Un tema que no vamos a desarrollar el día de hoy, porque correspondería a otro trabajo, igual ya se ha mencionado en otras ocasiones, es la de el famoso staff de la ESMA, es decir, los montoneros que coercionados, quebrados o por cómplices colaboraron con la figura de Emilio Eduardo Macera. Eso no lo vamos a tratar el día de hoy. En algún momento haremos un trabajo específico sobre la esma. Es un tema que me gustaría trabajar un día, o sea, solo un video sobre la esma, ya que fue el centro clandestino de detención y campo de concentración y exterminio más importante de la dictadura. Lo cierto es que esa modalidad de la represión barrió con las organizaciones armadas muy rápidamente. La enorme mayoría de los aparatos políticos y militares de Montoneros y Elar fueron destruidos. El ERP sobre todo fue descabezado en los primeros meses. En ese contexto, la dirigencia nacional de Montoneros no solo pasa a la clandestinidad, pues ya estaba en la clandestinidad desde septiembre del 74, sino que pasa al exilio. Empiezan a movilizar a todos sus grandes cuadros a distintos países en el exterior con el objetivo de asegurar la supervivencia de la organización. Ellos van a plantear una suerte de resistencia o retirada estratégica. Mientras la dictadura parecía consolidarse definitivamente en el poder, implementaba una serie de proyectos, una transformación económica, encabeza el proceso del mundial, y pareciera hacia 1978, en un primer momento, que la dictadura podría sostenerse en el poder y lograr sus objetivos. Pero justamente ese es el año del punto de inflexión. Según Gabriel Águila, a partir de 1978, se da la ruptura del consenso al interior de las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante, se termina el ciclo de la época dorada del proceso y progresivamente el frente económico, la administración y los resultados de la gestión económica de José Alfredo Martínez de Oz van a abrir no solo rupturas dentro de las Fuerzas Armadas, sino amplias críticas de distintos sectores sociales y políticos. En ese marco es que también se destapa la causa de los derechos humanos. Cuando distintos periodistas llegan al país con el objetivo de eh, cubrir el mundial, tenemos la posibilidad de una suerte de apertura de los medios de comunicación, un relajamiento de la censura, y además las voces de los medios exteriores que no podían ser tan fácilmente reprimidos y que empiezan a mostrar la realidad de las denuncias a las violaciones de derechos humanos en Argentina. El año de 1978 también es cuando la, lo que se conoce como la, el Grupo de los 25, la Comisión de los 25, que una serie de dirigentes sindicales peronistas que empezaron a reunirse en el 77, empiezan a organizar algunos conflictos laborales que van a llevar a la primera huelga general, con poca convocatoria, es verdad, poco acatamiento, pero a la primera huelga general contra la dictadura que se va a dar en abril de 1979. En ese marco, la dirigencia nacional de Montoneros en el exterior, plantea que la dictadura está debilitada, que ha terminado la fase de la resistencia, de el repliegue estratégico, y que es hora de pasar a la contraofensiva. Quiero destacar esto porque en la concepción militar que va a tener la contraofensiva, el planteo es que esa contraofensiva no viene a ser como un golpe, digamos, desesperado. No, hay una metáfora que se usa que es la metáfora de el boxeo. Lo que planteaban era que la última dictadura había dado todo su esfuerzo y toda su capacidad para golpear una y otra y otra vez al, eh, al enemigo montonero y no lo había derribado. Y que ahora que la dictadura estaba cansada, era el momento de responder a los golpes y derrotarlas. Quiero hacer hincapié en esto. La contraofensiva es concebida como una operación. Político militar con el objetivo de derrotar a la dictadura y poner a la cabeza de un proceso revolucionario en Argentina al movimiento montonero. Así. Ese movimiento montonero llama en 1978 entonces a una contraofensiva para la que se va a convocar a cientos de cuadros que estaban exiliados en el exterior. Es decir, esos cuadros montoneros que habían logrado salvarse de una represión que barrió con la organización, ahora iban a volver a la Argentina para derrotar a la última dictadura. Ese era el objetivo. Y pensémoslo, es un objetivo sumamente ambicioso. Lo cierto es que van a desplegarse una serie de acciones de agitación con lo que eran las tropas especiales de agitación. Llegan las tropas especiales de infantería encargadas de realizar ataques contra lo que consideraban la pata económica y civil de la dictadura. Esto se va a expresar en los ataques a Klein, Alemán y um, se me fue el nombre. Eh, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Klein, Alemán y. Eh, este, el, el empresario. Ah, se me fue, ya va a venir. Ya venía. eventualmente va, va a aparecer eh, se, se me fue, ya viene quédense tranquilos que el nombre va a aparecer es el último eh, ah bueno ya va a aparecer ese es el más desastroso pero ya llegamos, ese es el último ataque del tercer grupo de tropas especiales de infantería en ese marco en ese marco esta serie de acciones van a provocar resonancia a nivel nacional Montoneros vuelve a aparecer en el discurso público pero sin embargo, no van a lograr capitalizar ningún apoyo. A pesar de que la conducción de Montoneros tenía un discurso muy digamos, ¿no? exitista que adelantaba una victoria inminente, la contraofensiva va a terminar en un desastre. Una segunda oleada, spoiler, una segunda oleada de guerrilleros enviados al país en 1980 va a ser aniquilada en su totalidad. No estamos hablando de que fueron aniquilados algunos. Todos van a terminar siendo aniquilados. Esa segunda contraofensiva de 1980 y su estrepitoso fracaso va a culminar con la desintegración definitiva de Montoneros. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto, Francisco Soldati, muchas gracias. Yo sabía que era algo con sol y no me estaba poniendo y me salía a decir Sidón. No sé por qué. Soldati, muchas gracias. Efectivamente, Francisco Soldati. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la contraofensiva. Y a pesar de que ya hemos hablado de Montoneros, si queremos hablar de la contraofensiva, vamos a tener que hacer un repaso general sobre algunas cosas. Pero primero quiero pararme sobre una cuestión historiográfica. El tema de Montoneros es un tema tabú en la historia argentina y sobre todo en la historiografía argentina. Eso se ve por varios motivos. Primero, la impresión de que los años 70 fueron años convulsionados, violentos, que afectaron al conjunto de la sociedad argentina y que se tradujeron en experiencias traumáticas que han golpeado duramente a su tejido social. El otro punto central es que con la recuperación de la democracia, la teoría de los dos demonios, que buscaba legitimar la naciente eh, administración civil, el pasado a una normalidad republicana, democrática, estaba legitimarse apartándose de los dos extremos que habían caracterizado a la violencia setentista. Por un lado, el terrorismo del demonio guerrillero, y por el otro, el terrorismo muy superior de un demonio que operó desde el Estado y que fue el autoritarismo y la represión militar. El punto central es que. a partir de la teoría de los dos demonios. la democracia se sustentó en una lectura obviamente negativa, de la violencia en ambas direcciones durante los años 70. Uno de los puntos que es necesario retomar a partir de esto es que cuando se reabren los juicios en los años 2000 y se procede al juzgamiento de las máximas autoridades militares que habían sido indultadas durante el menemismo, reaparece la condena social de la violencia dictatorial. Pero un punto que se suele reclamar es que no se visibiliza, entre comillas, la otra cara, la historia completa, la memoria completa. Bueno, en este canal particularmente hablamos mucho de esto, porque es un tema que a mí me interesa y sobre el que he trabajado bastante. Pero, en gran parte de la narrativa, del imaginario, del discurso público, no se suele referir a la violencia de las organizaciones armadas porque muchas veces se considera que hablar de la violencia de las organizaciones armadas es habilitar el discurso de la teoría de los dos demonios o justificar la represión. Bueno, eso es caer en un error, ya que hablamos de violencias que tuvieron dinámicas muy distintas. Una, desde la sociedad y otra, desde el Estado. Una que pretendía presentarse y ser reconocida como una fuerza combatiente a nivel internacional incluso como pasó con el ARP y otra que prefirió actuar en la clandestinidad disponiendo de un aparato para llevar adelante una represión legal en el marco de la ley así que son fenómenos muy distintos hablar de la violencia de las organizaciones armadas no es habilitar la legitimación del terrorismo de estado porque el terrorismo de estado primero no fue focalizado en las organizaciones armadas sino que tuvo muchas más víctimas dentro del movimiento obrero estudiantil y además responde a una violencia de una dinámica y un carácter muy distinto. Dicho esto, a partir de la reconstrucción de la memoria de la historia de Montoneros y particularmente de la contraofensiva, aparecen una serie de memorias y ejercicios que refieren a una valoración heroica o romántica de la de las organizaciones armadas. Tenemos que pensar acá, que los protagonistas de las organizaciones armadas, revolucionarias o políticos militares de los años 70 formaban parte de una generación de jóvenes militantes, de nuevo eran muy jóvenes muchos, que consideraba que había un horizonte revolucionario de transformación al cual la entrega personal eventualmente iba a llegar. A partir de la reconstrucción a posteriori que se hace de esta serie de acciones y de este pasado histórico, se construye una memoria que piensa a la, la lucha armada y sobre todo la contraofensiva desde una perspectiva de errores de lectura política, heroísmo y lecturas que buscaban pensar que había un camino que llevaba a la victoria y que hubo desviaciones que llevaron a la derrota. Esto es lo que aparece, por ejemplo, en el texto de Roberto Perdía, Montoneros, El Peronismo Combatiente en Primera Persona. Este es un libro que justamente refiere a uno de los máximos dirigentes de la Organización Armada. De hecho, por las dudas y por si no quedó claro, este señor... No, acá no... Bueno, acá. Voy a poner acá. Ah, no lo puedo acercar. Lo siento. Bueno. Ese señor que aparece de fondo justo acá, me voy a tapar a mí por un momento, es justamente Roberto Perdía. Este. Roberto Perdía construye una narrativa en la cual la contraofensiva fue una parte central del de accionar revolucionario montonero que permitió la derrota de la dictadura, pero que considera fue injustamente tapado en las narrativas a posteriori de la resistencia. Esto es algo que aparece mucho, ¿no? La dirigencia de Montoneros sobreestimaba el impacto que tuvieron sus acciones sobre el público general durante la dictadura. Pero otro punto es que hay una serie de reclamos y de discusiones acerca de cuáles eran los pasos que había que llevar adelante para obtener la victoria. Un elemento muy común en estas memorias y narrativas que plantea Roberto Pardía es la tesis del militarismo. Que Montoneros cayó en un militarismo, se desprendió de la política y esto llevó a la derrota. Ojo, esto aparece en otro autor, que, otra autora, no otro autor, que no, no cité ahora que lo pienso en el Prezi, pero que tiene una parte que es necesario considerar y es Pilar Calveiro. Pilar Calveiro tiene un libro que se llama Política y o violencia. ¿En qué consiste política y o violencia? Bueno, este es un tratado. Que justamente se llama la, Una aproximación a la guerrilla en los años 70. Este es un tratado autocrítico sobre el rol de las organizaciones armadas. Yo, Pilar Calveiro fue parte de la militancia armada en los 70 y estuvo en un centro clandestino de atención. Lo que analiza que Pilar Calveiro, lo que sostiene, esto es una tesis que durante mucho tiempo se sostuvo, es que las organizaciones armadas fueron derrotadas por privilegiar la violencia de forma excluyente con respecto a la política. Esta es una tesis que estuvo mucho tiempo instalado, la famosa tesis de la deriva militarista. Había organizaciones que eran políticas y militares, se centraron solo en lo militar y por eso perdieron. Primero que el gran problema con esta lectura es reconstruir la historia a partir de lo que podría haber sido y no de lo que fue. Mm, un gran problema que aparece no solo en la historia, sino en los análisis de la realidad. Pero el otro es considerar que hay una tesis de una desviación y no un proceso lógico. Es decir, no se trata de que en algún momento hubo un camino recto que se desvió. Es cierto, había procesos evolutivos, ¿no? no siempre se mantuvo la misma línea política y la misma línea de privilegiar la lucha armada. Pero un punto central es que en las memorias que se construyen sobre montoneros a partir de la dictadura, se privilegia el impacto de las, de las acciones violentas. Y desaparecen de la memoria colectiva las acciones políticas, que nunca desaparecieron. Este es un punto que ahora vamos a retomar. El primer trabajo que podríamos decir se propuso analizar seriamente la contraofensiva desde un punto de vista histórico es el trabajo del historiador, del politólogo inglés Richard Gillespie, Soldados de Perón, Historia crítica de los montoneros. Este. Este maravilloso libro que tenemos acá, que eh, en cuanto a dato, dato de operativos y demás, es una fuente maravillosa. Gillespie se propuso una tarea bastante temprana porque escribe mmm, Soldados de Perón en los 80, en los, apenas iniciada la década de los 80, y se propone explicar la lógica de Montoneros. Y no lo hace con una vocación autocrítica, porque es un historiador inglés apartado. Hay una frase muy interesante de Gillespie que eh, me parece importante retomar para todo análisis histórico de estos años, que dice, la condena moral de la violencia no debe apartarnos del análisis y la comprensión histórica. Hoy en día, el principal trabajo para analizar esto es el trabajo de Hernán Confino. <coughs> Su tesis doctoral es... La contraofensiva, el final de Montoneros. Un libro muy recientemente publicado en 2021 en el que se reconstruye toda la trayectoria política de Montoneros en el exilio. Un planteo historiográfico que hace Hernán Confino es gran parte de los relatos de Montoneros lo que analizan es la trayectoria política y, 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 y político-militar de la organización desde su surgimiento hasta el tercer peronismo y la dictadura, y después es como que desaparece, ¿no? Aparece la represión del terrorismo de Estado, y como Montoneros termina siendo derrotado, desaparece de la narrativa, ¿no? Es como que, bueno, fue eliminada. Y si no, bueno, se fueron al exilio y escaparon. Lo que plantea Confino es lo siguiente, hay que recuperar el exilio como una instancia más de la historia de la militancia política y estratégica de Montoneros, porque... El exilio no solo fue una decisión individual de partir al exterior, sino que como veremos, hubo una conducción nacional que optó por el exilio y que consideró que esto era parte de un repliegue estratégico para una victoria revolucionaria que iba a ocurrir igual. El otro punto central que, que analiza Confino y que recomiendo leer en, en la primera parte del libro es la evaluación historiográfica que se ha hecho de la contraofensiva. De nuevo, en estos registros de la memoria aparece la condena de la violencia y después aparece el, el heroicismo, el, no el sentimentalismo, hay otra palabra que quiero usar. Ahí está, la emotividad del registro de la memoria. ¿no? Entonces, las lecturas se hacen a partir de qué implicó desde la experiencia personal, de la evaluación que se hace de los errores políticos y no de la comprensión histórica de qué llevó a la contraofensiva. No una desviación, sino una lógica propia de una organización armada que creía en ese triunfo. El otro punto central es pensar y analizar la contraofensiva, no como muchas veces han planteado en otros casos, eh, con este discurso de... Bueno, fue una operación planificada para eliminar a Montoneros y esto fue parte de un acuerdo. Esa es una lectura que surge a partir de la ruptura que se da con eh, Rodolfo Galimberti. No, la contraofensiva no fue ni una operación de la CIA, ni Firmenich mandó adrede a su gente a morir. No estoy haciendo una defensa. Quiero hacer hincapié en esto. No estoy haciendo una defensa de Firmenich. Estoy planteando lo que, lo que arroja toda esta investigación. Sino que formó parte de una narrativa en la cual se consideraba que se iba a ganar. Y que había que dar un golpe estratégico. Abandonar ese frente de retirada para pasar a un rol activo en el que la organización revolucionaria, la organización político-militar montoneros iba a vencer. A partir de esto, lo que se propone con Fino es reconstruir no solo la, las decisiones de la conducción nacional de Montoneros y el planteo estratégico de la contraofensiva, sino la lectura política que se hizo de su tiempo y reconstruir no solo la parte de las acciones armadas que están muy presentes en la memoria colectiva, sino también las acciones políticas y de agitación que se propuso llevar adelante montoneros. De nuevo, la violencia que caracteriza a esas acciones armadas muchas veces son provocan un impresionismo que nos hace olvidar la otra parte política. Por el otro lado, un punto interesante es que Confino recurre a montones de fuentes, entre ellas los protagonistas, los sobrevivientes de la contraofensiva. Y para reconstruir este relato, lo que lo que hace es una crítica de las fuentes. Y si nosotros tenemos que entender que acá hay un impacto que se da justamente desde la experiencia personal y todo esa, ese conjunto de relatos caracterizados por la emotividad deben ser leídos y analizados desde un punto de vista crítico. El otro punto interesante es que Confino utiliza también como fuentes los documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Porque la estructura de Montoneros estaba infiltrada por los servicios de inteligencia, que incluso tuvieron la capacidad de seguir su accionar en el exterior. De nuevo, las fuentes de inteligencia están pensadas desde la hoja de la represión y el, el ámbito castrense. Pero si uno toma esos documentos de forma crítica, puede reconstruir gran parte del desarrollo de estos procesos. Dicho todo esto, la contraofensiva es un fenómeno muy singular que se llevó adelante desde la clandestinidad, que supuso la vinculación de redes militantes que abarcaban no solo distintos países, sino distintos continentes, América, Europa, bueno, subcontinente europeo y Asia, y que supusieron un enorme desafío para el trabajo de los historiadores que se propusieron reconstruir esto. Por eso quiero destacar que el trabajo de Hernán Confino es una obra... Difícil, porque una cosa es ir al archivo y otra cosa es encontrarte con toda esta suma de experiencias que son producto de lucha en la clandestinidad, terrorismo de Estado, ocultamiento, redes internacionales. Pero bien, Montoneros es la organización político-militar más importante del periodismo de izquierda y tiene la particularidad de ser el producto de una época y una síntesis histórica de montones de procesos diversos. Sobre esto hay que hacer una aclaración que es importante. Hay una vieja tesis que fue alimentada por Richard Gillespie, pero ya fue revisada: que es que Montoneros surge principalmente de las organizaciones del nacionalismo católico de derecha. Todo esto se planteaba a partir, por ejemplo, de la experiencia en la juventud de Galimberti. Hoy en día esa tesis se ha abandonado. Acá, eh, los trabajos que surgen a partir de la tesis de la Nuce es que Montoneros es el producto de el ingreso de jóvenes de clases medias sobre todo aquellos del Colegio Nacional de Buenos Aires pero también de otras redes en las enseñanzas del catolicismo reformista expresaban figuras como la del Padre Mujica estos jóvenes católicos que tomaron contacto con una iglesia en proceso de transformación con figuras como la del cura guerrillero colombiano Camilo Torres pensaron en un cristianismo que podía ser revolucionario. No solo Mujica y Camilo Torres son influencias importantes en los proto-montoneros, sino también la figura de García Elorrio, un seminarista tercermundista que fue el creador, el fundador de la revista Cristianismo y Revolución. Nótese que en esta portada dice la derrota del imperialismo en Vietnam, crisis en la iglesia argentina, peronismo revolucionario. El planteo que adquieren estos jóvenes, imbuidos en estas ideas del catolicismo reformista, en el contexto posterior al concilio vaticano II de Juan XXIII, es que la iglesia católica era un movimiento que tenía que ser revolucionario. Cuando trabajan en las villas miseria, empiezan a permeabilizarse con la realidad social de la Argentina. Dicen, bueno, hay pobreza, hay desigualdad, hay imperialismo, hay colonialismo. Hay un sistema estructural que se basa en el sometimiento de unos por otros. La forma de resolver eso, plantean inspirados por la Revolución Cubana, es una revolución armada. Una revolución que introduzca un cambio estructural en el mundo. Pero hay una nota más. En Argentina la particularidad es que los pobres son peronistas. Así que no puede hacerse la revolución sin el peronismo. Hay que decir, ¿no? Eh, los proto-montoneros leen el peronismo desde la proscripción. Y para ellos, al calor de lo que pasó después, el peronismo era un movimiento revolucionario. Es así que, bajo la dirección de Fernando Valmedina y Norma Rostito, el grupo fundador va a encarar la lucha armada y va a asumir el nombre de montoneros porque se consideraban el producto de una larga historia de luchas en Argentina. ¿Quiénes eran los montoneros? Bueno, hay una declaración, por ejemplo, de Mario Eduardo Firmenich en donde dice: Nosotros somos los montoneros del siglo XX, herederos de los montoneros del siglo XIX. Las montoneras eran las tropas de guerrillas de gauchos que combatieron las guerras de independencia, en las guerras civiles, y contra las administraciones federales. Aquellos que llevan adelante la guerra gaucha en el norte argentino con güemes las luchas de Rosas, las luchas de Quiroga contra los liberales, los que pelearon la vuelta de obligado. Esa es la concepción. Lo que planteaban es, hubo una primera lucha por la liberación nacional contra el colonialismo español y ahora viene otra lucha por la liberación nacional. Y los montoneros de nuestro tiempo la van a encabezar. Montoneros, como sabemos, pasa al plano público con el secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Una descomunal carta de presentación. Se trataba de la figura emblemática del antiperonismo. Y este pequeño incipiente grupo armado secuestra y asesina a un expresidente de facto. Así saltan a la escena pública. El segundo operativo de Montoneros es la toma de la calera. Un ataque coordinado protagonizado por 25 guerrilleros que logran copar una pequeña localidad de Córdoba. Sin embargo, durante la retirada de la calera, se producen una serie de detenciones que llevan a torturas, interrogatorios y el conocimiento de sus miembros. A partir de entonces, la dictadura de eh, Ya Levingston, porque con termina, renuncia después, es, perdón, es, es, cae por un golpe palaciego después del asesinato de Aramburu, se propone capturar a este grupo insurgente. La estructura de Montoneros salta a la luz. Y sin embargo, a pesar de una serie de detenciones, de eh, enfrentamientos armados, como los que terminan con la muerte de Carlos Gustavo Ma eh, Ramos o Fernando Almedina, Medina, no van a provocar el fin de la organización. Al contrario, Astra sobrevive en medio de la pérdida de varios de sus militantes. Efectivamente, Fernando Valmedina era uno de sus fundadores, como acá pregunta Marcos. Era su, su principal dirigente. De acá, en adelante, de acá en adelante, Montoneros va a sobrevivir en gran parte porque estaba insertado en redes más amplias. Esta es la tesis de la NUCE. La NUCE habla del mito de sus 12 fundadores, porque durante mucho tiempo se dijo a partir de una entrevista que Montoneros tenía solo 12 miembros al momento del asesinato de Arambur. Pero efectivamente eran muchos más y estaban, eran el producto de un ascendente de militancia católica tercermundista en la juventud argentina. Eso es lo que le permite a Montoneros sobrevivir. Y a pesar de la pérdida de dos de sus principales líderes, en los años siguientes van a realizar un engorde que los convierte no solo en la principal organización armada, sino en un vasto movimiento de masas capaz de movilizar a distintos sectores de la juventud ya sea estudiantes, trabajadores, eh, mujeres militantes, el movimiento villero. Montoneros propone, dentro del enfoque de lo que lo llamó el movimentismo, conformar una tendencia revolucionaria dentro del peronismo. Pensaban que a pesar de que el peronismo era un movimiento amplio, tenía una potencialidad revolucionaria. Podía llevar a la construcción del socialismo nacional. Pero... A pesar de que Montoneros fue una fuerza central para asegurar el retorno del peronismo al poder y tuvo un gran protagonismo en el gobierno popular de Cámpora, ¿no? Esa llegada al poder de un presidente que representaba a la izquierda peronista, muy pronto van a saltar los enfrentamientos entre la ortodoxia peronista, es decir, los dirigentes tradicionales, y la izquierda, no la tendencia revolucionaria. Esos enfrentamientos estallan a gran escala a partir de lo que es la masacre de Ceiza. Por la duda, estamos haciendo esto muy vuelo de pájaro, pues ya tenemos un vídeo explicando esto. Pero quiero contexto. La masacre de Seiza va a llevar a la caída de Cámpora, al interinato de las Tiri y va a presentar la idea para Perón de que hay que empezar a limitar el accionar de esos sectores armados que quieren una revolución. El asesinato de José Ignacio Rucci y eh, el objetivo de Montoneros de torcer el rumbo del gobierno peronista hacia un cauce revolucionario va a llevar a la acusación de Perón de la existencia de un enemigo interno, de una infiltración marxista y la necesidad de llevar una guerra interna para purgar el movimiento. Mientras Montoneros trata de reclamar el cambio del rumbo político del Peronismo, con Perón todavía vivo, se termina por producir esa histórica ruptura del 1 de mayo de 1974, cuando Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, va a decir eh, Las organizaciones sindicales que han mantenido inconmovibles durante más de 20 años. Y hoy resulta. Que unos imberbes pretenden tener más mérito que los que durante 20 años lucharon. Eh, pese a esos estúpidos que gritan. Perón rompe con Montoneros y Montoneros se termina yendo de la plaza, dejando la mitad de la plaza vacía y dando cuenta de que existen fuertes divisiones dentro del peronismo. Sin embargo, Perón se muere, Montoneros no llega a procesar esa ruptura, ese enfrentamiento con el Perón Real. Y el gobierno pasa a su vicepresidenta, María Estela Martínez. Y el gran problema con Isabel, como va a, a referir una consigna pintada por montoneros en las calles, es que Isabel no es Perón. Igual una aclaración. Isabel no fue una desviación de Perón. Es muy importante señalar esto. Puede ser que Isabel haya tenido menos apoyo político y haya tenido que sustentarse mucho más en la represión y la violencia. Pero Isabel no tenía una visión muy diferenciada de lo que planteaba Perón. No, estaba bastante acorde a eso. Lo que sí es cierto es que toma mucho más peso la figura de José López Rega, el ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. En este marco. En el 6 de septiembre de 1974, Firmenich anuncia en una conferencia de prensa que Montoneros pasa a la clandestinidad. Es decir, vuelven a la lucha armada para enfrentarse a un gobierno que consideran dominado por los gorilas. Con ese paso a la lucha armada, Montoneros empieza a. Una gran escalada de violencia guerrillera que va a estar asignada por operativos como el famoso secuestro de los hermanos Bourne o la eliminación del comisario Villar, uno de los máximos dirigentes de la AAA. Le ponen una bomba en su bote cuando sale a navegar en el Tigre. Así, o sea, no, no quedó nada de Villar. Estas acciones, en el marco también de la escalada de la violencia de los grupos de la AAA llevan a un escenario convulso en el que la violencia interna dentro del peronismo toma cotas muy altas. Hasta hay que sumarle la existencia de otras fuerzas armadas. Hablamos del Ejército Revolucionario del Pueblo, la principal organización armada de corte marxista de Argentina. De ahora en adelante, el Ejército Revolucionario del Pueblo instala un foco guerrillero en la provincia de Tucumán. Ese foco de guerriller, guerrillero conocido como la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez va a ser la experiencia más desarrollada de una guerrilla rural en Argentina. Para enfrentar a esa guerrilla es que en 1975 un debilitado gobierno de Isabel, presa de enfrentamientos internos, decide firmar los decretos de aniquilamiento que han inicio al famoso operativo independencia. Estos decretos lo que hacían era habilitar a las Fuerzas Armadas a llevar adelante las operaciones militares necesarias a fin de... ¡Uh, se me fue la palabra exacta! llevar adelante las operaciones militares necesarias a fin de aniquilar, hay otra palabra que dice, aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. Aniquilar y o eliminar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas ingresan plenamente en la represión interna. Estas van a desplegar no solo una represión legal, sino que van a empezar a ensayar las modalidades del terrorismo de Estado, en democracia. O sea, en 1975, en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas de Tucumán, el ejército instala los eh, primeros centros clandestinos de detención. El primero es la escuelita de familia. En medio de estas acciones, Montoneros lleva adelante una gran escalada de acciones armadas con el objetivo de atacar en esa contra-offense, esa, como dicen ellos, ese momento, una contraofensiva, una contraofensiva, una campaña militar de eh, defensiva. Ojo con esto, porque la concepción de Montoneros en el 75 es que esto forma parte de una campaña defensiva. O sea, que el, en este momento la derecha peronista tiene mucha fuerza y dado que Perón no aseguró eh, no, sí, la palabra es aniquilar, eso ya lo sé, pero dice aniquilar y o desactivar o dice aniquilar y o eliminar, por eso digo. Em, Montoneo lleva adelante una serie de acciones a gran escala, como por ejemplo, en octubre del 75, el ataque al eh, regimiento número 29 de Formosa. La acumulación de bajas y muertos y la violencia guerrillera, estatal, paraestatal, paramilitar, se vuelve en parte del paisaje cotidiano, pero esto hay que sumar que la situación económica se deteriora rápidamente. En 1975, el ministro Celestino Rodrigo lleva adelante un plan de ajuste que va a terminar desembocando en el rodrigazo, un gran ciclo de movilizaciones obreras que llevan a la renuncia de Rodrigo y a una profunda crisis económica y política en Argentina. En este marco, y con la escalada de las acciones de la guerrilla en Formosa, en el resto del país, es que se firman nuevos decretos de aniquilamiento que extienden el accionar de las Fuerzas Armadas a todo el territorio nacional ya a finales del 75. En este marco es que los... Combatientes del ERP llevan adelante la mayor operación armada de la historia de la guerrilla, que es el ataque al batallón Domingo Viejo, Arsenales Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo, en diciembre del 75. La acción es desastrosa. A esta altura de circunstancias, las Fuerzas Armadas ya tienen decidido llevar adelante un golpe de Estado. Lo que no tienen es la fecha. Finalmente, se resuelve que tres meses después de la Navidad van a derrocar a Isabel. La acción llega finalmente, después de una serie de pronunciamientos como el de la Fuerza Aérea en Morón, mi tierra natal, la acción ya está decidida por los tres máximos comandantes de las Fuerzas Armadas. Con el alzamiento de la Fuerza Aérea en Morón de diciembre de 75, y es que llega al poder en la Fuerza Aérea el brigadier Orlando Agosti. Así que para entonces tenemos a los tres dirigentes de la dictadura. Jorge Rafael Videla, máximo comandante en jefe del ejército, Emilio Eduardo Macera, eh, jefe de la armada, y Orlando Agosti por la fuerza aérea. El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las, fuerzas, de las tres fuerzas armadas derrocan a Isabel. Es así que se inicia la última dictadura. Y este proceso, más o menos, todo lo conocemos. Los militares asumen con un proyecto que consideran es una refundación del Estado Nacional el proceso de reorganización nacional. Un proceso de reorganización nacional que tiene un objetivo principal y después una serie de objetivos que van a ser el producto de distintos enfrentamientos internos. Acá tenemos que entender que las Fuerzas Armadas se proponían llevar adelante una guerra, una Guerra contra la subversión, que suponía el despliegue militar a escala nacional. Todo el país era una zona de operaciones para las fuerzas armadas, las dependencias públicas, los edificios de la administración civil, los institutos educativos, las fábricas, todos eran blancos militares. La prioridad es la lucha antisubversiva. El punto es qué era la subversión, porque acá una visión apologista a la dictadura, lo que diría es lo siguiente. Los militares querían aniquilar a la guerrilla. Y para aniquilar a la guerrilla cometieron excesos. No fueron 30.000 y no fueron inocentes. ¿No? No nos vamos a detener en la discusión de los 30.000. Ese es un debate para otro día. Pero quiero remarcar en esta discusión de no fueron inocentes. Lo cierto es que esa visión de que todos eran guerrilleros no solo es... Un error, sino que supone una profunda ignorancia, incluso el discurso de las Fuerzas Armadas. Porque la subversión, para los militares, no era la guerrilla, era algo más amplio. La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escuela de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia política e ideológica dirigida a vulnerar el orden político-administrativo existente que se apoya en la explotación de insatisfacciones e injusticias reales o figuradas de orden político, social o económico. El accionar, por lo tanto, está dirigido a la conciencia y la moral del hombre a fin de afectar los principios que lo rigen, para reemplazarlos por otros acordes a su filosofía. El esfuerzo de la subversión se concentra en los dirigentes de la estructura social, Política, intelectual, económica, religiosa, militar, etc., teniendo en cuenta la acción multiplicadora que estos pueden producir. Por ello, la acción subversiva afecta a todos los campos del quehacer nacional, no siendo su neutralización o eliminación una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino del país y la sociedad toda a través de sus instituciones. El objetivo final de la subversión es la toma del poder mediante la, sustitu la sustitución del gobierno establecido pidela tiene una declaración de un discurso público donde plantea que vienen a hacer la guerra contra la subversión desde una concepción global de la misma. Tiene otro discurso en donde plantea que el subversivo no es solo el que está armado, dice el subversivo es también el profesor que con sus, su adoctrinamiento y su infiltración activa a las mentes de posibles combatientes. Así que no. Dentro del propio discurso de las Fuerzas Armadas, la subversión no era la guerrilla. La subversión era algo mucho más amplio. Es más, las tesis de la guerra interna contra la subversión aparecen a partir del Cordobazo. O sea, esta idea de estamos ante un enemigo subversivo a gran escala se usaba para el Cordobazo, no para la guerrilla. Incluso se hablaba de la guerrilla fabril para referirse al movimiento obrero combativo. Es por eso que el terrorismo de Estado busca aniquilar y exterminar a la guerrilla, por por supuesto, denlo por sentado. Pero sobre todo se ensaña con la militancia política legal y de superficie. Por ejemplo, cuando se lleva adelante el, el golpe de Estado, el propio 24 de marzo de 1976 a la madrugada, se lleva adelante la detención de montones de dirigentes sindicales, combativos. Por ejemplo, en la propia madrugada del 24 de marzo, mientras se produce el golpe, René Salamanca es detenido y desaparecido. Este aparato represivo a gran escala que se va a sustentar en los grupos de tareas, en la cuadriculación del territorio, en el establecimiento de que los cuerpos de ejército actúen mediante zonas y subzonas, con las tres Fuerzas Armadas coordinadas, con el control militar de la policía, la gendarmería, la prefectura, permite desplegar un aparato represivo a gran escala y una demostración de poder que abarca todo. Esa modalidad de la represión centrada en los grupos de tareas, los secuestros, torturas, interrogatorios, las terribles torturas, o sea, las, las torturas que, que llevan adelante los militares superan lo que se puedan imaginar muchas veces. rompen con todo el aparato político de las organizaciones de la izquierda armada y no armada. A medida que los grupos de tareas secuestran e infiltran a las organizaciones armadas, hacen saltar toda su estructura clandestina. Para esto hay que decir algo que es muy importante. La represión sobre la guerrilla a gran escala ya se había empezado primero con los grupos de tareas, eh, los grupos... Armados de la AAA, las patotas sindicales, la Policía Federal. Desde el 75 ya las Fuerzas Armadas están secuestrando, torturando y asesinando a guerrilleros. Tienen infiltradas sus estructuras políticas. Y cuando se produce el golpe de Estado, las organizaciones armadas ya estaban en proceso de desactivación. Los propios militares habían calculado que éstas tenían alrededor de 1.500 combatientes armados en 1976. O sea, ya se había dado un duro golpe. Había una acumulación de 2.000 muertos por la violencia política durante el tercer peronismo. Así que ese proceso de aniquilamiento va a estar dirigido a la guerrilla, pero también a todo lo demás. El punto es que la práctica de la represión clandestina barre a esas organizaciones. El ERP, por ejemplo, no tenía medidas para contrarrestar lo que estaba ocurriendo. Montoneros lo que hacía era distribuir píldoras de cianuro. También es cierto que muchos militantes ya habían empezado a eh, partir hacia el exilio huyendo de la represión desde el 74, con la escalada de la violencia. Montoneros plantea que puede confrontar con la dictadura y que la dictadura, la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, es una demostración de la debilidad de la oligarquía que ya no puede gobernar mediante una máscara constitucional. Por lo tanto, en los primeros días del golpe, llevan adelante acciones con el objetivo de golpear duramente a la represión que consideran va a basarse en el accionar de la policía. Es así que se produce la colocación de la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal. Este es el atentado explosivo más eh, importante de los años 70. Pensemos. Eh, habría que compararlo con la voladura del Hércules. Porque ese fue importante en el 75. Pero este fue mucho, tuvo un, un saldo de muertos mayor. La voladura del techo del comedor de la Superintendencia Federal, que deja saldo de decenas de muertos. Y heridos va a ser un duro golpe para la policía. Pero Montenegro no supo leer de dónde iba a venir la represión. Montenegro creía que la represión partía de la policía, y lo cierto es que la gran parte de la represión va a ser eh, llevada adelante por las fuerzas armadas también. Así que creyendo que la policía era el enemigo represor, Montenegro lleva adelante ese ataque. Otro gran, importan, otro gran ataque de Montoneros es el asesinato del general Cardoso, en ese famoso atentado que suele aparecer, en el que una joven militante se hace amiga de la hija de Cardoso, se queda dormida en la casa y deja una bomba abajo de la cama matrimonial, o sea, lo, lo revienta absolutamente por la noche, y a su esposa. Esos ataques, que de nuevo, presa del exitismo, hicieron creer por un momento a Montoneros que podía resistir a la dictadura, no van a compensar los tremendos operativos que lleva adelante las Fuerzas Armadas. Hay una serie de secuestros que se llevan adelante en plena luz del día, también de la noche, que permiten la caída de montones de militantes. Y a mí es que caen esos militantes, son, se captura la información, son secuestrados, torturados, quebrados y hablan, cada detención lleva a nuevas detenciones y a una progresiva caída sucesoria de dirigentes, de militantes, de infraestructura. Y así es como la dictadura va reconstruyendo. ¿Se acuerdan del video de la escuela francesa? La dictadura reconstruye la estructura de Montoneros. Los servicios de inteligencia. No es que al azar, no es que caían ahí a cualquiera, agarraban. No, eran muy inteligentes, eran muy capaces. Después tenían la arbitrariedad de también secuestrar y torturar a gente que no tenía que ver con la guerrilla, porque para ellos esos también eran subversivos. Y a veces, bueno, estar en una agenda también te llevaba a ser detenido. Pero sobre todo esta gente reconstruye la estructura y tienen plena conciencia de cómo funcionan. Por eso las torturas eran tan brutales apenas los capturaban. Porque sabían que la guerrilla tenía dispositivos para, por ejemplo, cuando vos tenías que asistir a una reunión eh, a cada 24 horas para darte eh, la confirmación de que seguís vivo con, con tu contacto, si el otro no asiste a la reunión, listo, hay que desplazar, hay que moverse, hay que eh, reorganizar el aparato, ¿no? romper, y sabes que ese cayó y tenés que ir a otro lugar. Bien. Por eso... Los operativos eran enormemente planificados y tenían racionalidad, no era porque sí, porque les pintaba. Había una división de tareas, un profesionalismo, una estructura burocrática plenamente funcional. Más allá de que los militares mismos por el decreto de Viñone destruyeron todos los archivos de la lucha contra la subversión, ellos habían construido un enorme legajo de cómo funcionaban las organizaciones armadas de cuál era su, su aparato político, de cuáles habían eliminado. O sea, tenían los registros con el nombre de guerra, con el nombre real, así. Hubo operativos espectaculares. Por ejemplo, el operativo por el cual se logra capturar y eliminar en Villaluro a un conjunto de montoneros que resisten a disparos en medio de un despliegue con vehículos, infantería, helicópteros y resisten en una casa a los tiros. Finalmente, cuando se están quedando sin municiones, estos guerrilleros salen al tejado y uno de ellos, que es Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, dicen, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir y se suicida. Esa serie de operativos a gran escala fueron también parte de ese aniquilamiento de la guerrilla por parte de las fuerzas armadas. Pero en la práctica cotidiana lo que había era secuestros de pequeños grupos que se llevaban adelante con la modalidad de las patotas. También va a caer Norma Rostito. Una particularidad es que Norma Rostito tenía una píldora de cianuro. Se traga la píldora de cianuro con el objetivo de suicidarse. Los militares logran mantenerla viva para torturarla y sacarle todo lo posible. Y esto tal vez lo han escuchado, pero Norma Rostito decía, yo soy comandante de ejército montonero y eso es todo lo que ustedes van a saber de mí. Y le hicieron de todo y la terminaron matando con inyección letal. Bueno. Un tema característico de estos operativos pequeños es que durante la dictadura, los medios de comunicación, Participaron constantemente del encubrimiento de lo que se hacía. Y uno de los eh, una de las formas de presentar los secuestros, las torturas y las desapariciones era como eh, enfrentamientos. En un enfrentamiento mueren dos extremistas. En un enfrentamiento mueren dos subversivos. Cuatro extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad. En eficaz acción del ejército. Identifican a otro subversivo abatido. Así, progresivamente, dentro de los medios de comunicación, en donde no se podía mencionar el nombre de las organizaciones afectadas, aparece este discurso triunfante. El ejército está desactivando la subversión. Entonces, todos estos secuestros y asesinatos eran presentados como acciones militares y triunfos de este ejército en una guerra contra la subversión. Y a veces llegan hasta el absurdo. Bueno, fueron abatidos hoy ocho extremistas en Ascochinga. O este que es increíble. Aparecieron en Pilar 30 cadáveres dinamitados. De nuevo, ya sé que lo uso siempre, pero aparecieron. Cadáveres brotaron del piso y estaban todos dinamitados. 30. Quiero hacer hincapié en esto porque... En gran parte, si bien es cierto que había un hermetismo, censura y control, las muestras del terrorismo de Estado estaban ahí. En gran parte, también había una parte de la población que tuvo que decidir no ver lo que era obvio que estaba pasando. De nuevo, en medio de lo que fue el aparato represivo, montones de montoneros fueron a parar a la ESMA. Los montoneros eran tipos muy formados. Las organizaciones político-militares se conformaban de cuadros eh, que provenían de las clases medias, con una gran formación intelectual, teórica, política, militar. Un elemento que aparece muy seguido es, por un lado, dirigentes de las organizaciones armadas como montoneros, tratando de brutos e incapaces a los soldados de las Fuerzas Armadas. Y muchas veces también aparece la admiración e incluso el resentimiento y la envidia de soldados que eh, veían a estos como chetos que, se, que eran eh, engreídos y que se consideraban superiores. Era tal el conocimiento técnico que muchos guerrilleros quebrados formaron parte, por ejemplo, del staff de la ESMA. El staff era un grupo de subversivos que colaboraron con las autoridades del centro clandestino de detención más importante del país. Y que una enorme combinación. Hubo gente que fue quebrada, es decir, fue absolutamente rota por la tortura hasta que quedó tan amansada que colaboró. Hubo gente que se pasó de bando, es decir, que decidió mediante la complicidad colaborar. Y después hubo falsos colaboradores. Es decir, hubo gente que se presentó como dispuesta a colaborar, pero en una colaboración limitada o fingida recopilaron información o ayudaron a salvar a otros dirigentes o a otros militantes. Fue muy amplio. Incluso estuvió, estuvo el famoso eh, tema de las novias de la ESMA. Pero eso es un día que vamos a hablar aparte. Este es un tema que vamos a hablar otro día. Aparte, a pesar del aniquilamiento de la enorme mayoría de su estructura y su capacidad, vamos a tener un, una serie de acciones aisladas con el objetivo de demostrar presencia militar. Seguimos acá, seguimos haciendo atentados. Por ejemplo, una bomba en el palco de Videla. El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, Rodolfo Walsh, por ejemplo, presenta su carta abierta a la última dictadura, su carta abierta a la Junta Militar. En esa carta abierta denuncia los terribles crímenes que están cometiendo los militares, el plan de miseria planificada, la gestión de Martínez de Oz, las torturas plantea que eventualmente los militares van a ser derrotados y como sabemos, después de publicar esta carta, un grupo de tareas va a partir para secuestrarlo y asesinarlo, pero Rodolfo Walsh resiste a los tiros y termina muriendo. Una experiencia singular en todo este proceso es la de los pequeños grupos montoneros que siguieron actuando en la zona sur del conurbano bonaerense, que son llamados los montoneros silvestres, por Mariano Pacheco. ¿Por qué se habla de los montoneros silvestres? Porque con la organización descabezada hubo pequeños núcleos de resistencia que siguieron actuando, que siguieron activos y que, en los años de la dictadura, llevaron adelante una serie de actividades limitadas. No, eh, no hablamos de bombas muchachos, sino, por ejemplo, pintadas, panfleteadas, repartición de juguetes, de comida, ese tipo de acciones, porque era lo único que, que podían hacer. Todo esto, conociendo el terreno, ya sabiendo la dinámica de la represión y encontrando la forma de sobrevivir. De esta forma, en el sur del conurbano bonaerense Tuvimos una experiencia singular de resistencia de la militancia montonera en la dictadura. Una militancia que se preservó, que sobrevivió. Acuérdense de esto, porque después lo vamos a retomar. Un episodio muy interesante ocurre durante el Mundial del 78. Estos episodios. Porque como la prensa, según los comunicados de la Junta Militar, la prensa no podía divulgar la información de las acciones de las organizaciones armadas. No le podía dar publicidad. No podían decir sus nombres. Por eso aparecen eh, las bandas de delincuentes subversivos, las bandas de delincuentes terroristas. En ese, contexto, en ese contexto, hay un episodio en el cual un auto... Va hacia la Casa Rosada. Un combatiente sale, se asoma por el techo, una camioneta, si no me equivoco, con un lanzacohetes RPG y tira con el lanzacohetes contra la Casa Rosada, con el objetivo de llamar la atención. En pleno mundial, la dictadura quería presentar una imagen de paz, de que habían aniquilado a la guerrilla. De que todo el pueblo argentino estaba unido. Y de repente un guerrillero montonero va y dice: tomá, me hice RPG a la Casa Rosada. Así. A pesar de eso, el exterminio de la enorme mayoría de los militantes montoneros supone una sangría descomunal de cuadros. Desde finales de 1974, desde 1974 igual, el exilio se había convertido en la decisión inorgánica de montones de militantes de la izquierda armada y no armada de Argentina. También de artistas intelectuales. No sé si ustedes lo vieron, pero hay una famosa carta que le dejaban a Mercedes Sosa, los miembros de la AAA diciéndole, te tenés que ir. Y esto durante el peronismo. En este contexto, hay miles y miles de argentinos que parten al exilio. Montones de países de Europa y América Latina reciben a estos militantes. O exiliados en general. Muchos van a Brasil porque la dictadura tenía represión más acotada en Brasil en su momento. Otros van a México. México se convierte en una enorme reserva de argentinos exiliados. Otros cuantos van a Europa a España, a Francia, a Suecia. En este contexto se empiezan a formar redes de militantes en el exilio. Muchos, de nuevo, militantes que hayan partido inorgánicamente y que van a formar parte de los distintos grupos que, desde organizaciones políticas, activismo social, civil, denuncian, denuncian las violaciones a los derechos humanos, los secuestros y las desapariciones de personas que ocurren en Argentina. Así, por ejemplo, se da un fenómeno que es militantes que eran parte de la estructura de montoneros se van al exterior y en el exterior no participan de la militancia orgánica pero se unen a las asociaciones que denuncian a las dictaduras del cono sur. Así se va formando una gran reserva de exiliados y activistas exiliados que siguen vinculados a la política argentina. De nuevo, esto ya había empezado durante el tercer peronismo. Pero se empiezan a acumular. Con la dictadura, montones de montoneros se van. Pero ya avanzados los primeros meses, se ha tomado una decisión importante. Que es que a mediados de 1976, frente al goteo del exilio inorgánico, la dirigencia de Montoneros, dominada obviamente por la figura de Mario Eduardo Firmenich, anuncia una retirada estratégica, es decir, un exilio orgánico de la enorme mayoría de esos militantes. De esta manera, parten al exilio montones de Montoneros, cientos de Montoneros, incluida la dirigencia nacional. ¿Qué ocurre con esto? A medida que se produce el exilio y se van acumulando, cambia la dinámica de su estadía en estas otras regiones. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por lo siguiente. A medida que se empieza a ir la dirigencia nacional, nos encontramos con el hecho de que en el exterior se empieza a reproducir la lógica y el funcionamiento orgánico de Montoneros. ¿Qué quiere decir esto? Si vos en un momento te habías ido al exilio justamente para escapar de la represión y te habías desvinculado de esa actividad orgánica, ahora que empezó a agruparse el conjunto de la dirigencia montonera en el exterior, estos empiezan a tratar de organizar a los exiliados, a los militantes exiliados. Les quería decir el número exacto porque hay un número exacto de montoneros que están en el exilio. Que si no me equivoco, rondan entre los 300 y 400. Pero ahora no me puedo acordar exactamente el número. Son más o menos 300-400 militantes. No llegan, a lo sumo rondarán los 500. Pero entre 300 y 500 militantes montoneros... Se van al exterior. Tienen 300 o 400, pero tenía el número exacto acá y lo perdí. Ah. Perdí el número. Bueno, lo que sí les puedo decir es que en la contraofensiva vienen 200. Entre, entre, perdón, entre 100 y 200 es un número que no está especificado porque lo, la dirigencia montonera nunca afirmó exactamente cuánta gente mandó y lo que sabemos es que unas 90 personas pero bueno, ya llegamos a eso con la partida al exilio de la dirigencia de montoneros se empiezan a organizar entonces las redes de esa militancia en distintos frentes porque empiezan a emerger Distintas estructuras políticas que vinculaban a montoneros con el movimiento general de los exiliados argentinos en el exterior. Destinos importantes. Bueno, el destino más importante es México. México es el país que más exiliados argentinos recibe en este contexto. De nuevo, también montones a Europa, pero si tomamos un país individual, es este. Pero además es a México hacia donde parte el conjunto de la dirigencia nacional de Montoneros que ya está instalada plenamente en este país a finales del 76. Así se crea una estructura tripartita que se compone de tres frentes. El partido Montonero el movimiento peronista montonero y el ejército montonero. En el exterior se va a dar un proceso muy interesante, que es que, dado el carácter que ha tomado la lucha en el peronismo, dado el enfrentamiento que se ha dado con la, la dictadura militar, en medio de todo esto, Montreal decide dar un cambio en su estructura. La lucha armada, la guerra contra la dictadura, requiere organizarse de una manera que no atienda a esa estructura clásica. Aquí hay que decir que la estructura de Montreal es una estructura altamente centralizada, en donde el mando de, de la dirigencia nacional tenía un control estricto sobre sus militantes desde una lógica compartimentada. O sea, ya estaba militarizado Montoneros y altamente burocratizado en ese sentido. Tenía hasta un aparato de inteligencia Montoneros, un aparato de fabricaciones militares. ¿Pero saben qué viraje tiene Montoneros en el exterior? Montoneros pasa a estructurarse como un partido leninista, basado en el centralismo democrático. Por eso, se pasa de Consejo Superior, del, del movimiento montonero al comité central del movimiento peronista montonero comité central y el cargo de mario eduardo firmenich va a pasar a ser secretario general del movimiento peronista montonero bien Acá Felipe dice: Te amo, Pablo, sos lo mejor de mi 2023. Qué agradable sujeto. Bien. En ese contexto, en el que se da esta conformación leninista, se centraliza aún más la estructura. La idea es converger, eventualmente hacia el final de todo esto, se va a converger en una sola estructura del movimiento peronista montonero. Ese movimiento peronista montonero, en el exterior tiene una pata política que emerge de las denuncias a las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Esa pata política, entonces, empieza a reunir a esos militantes, que muchas veces estaban denunciando estas acciones de forma inorgánica, y los supeditan a la conducción nacional. Y acá hay conflictos, ¿eh? ojo, porque había muchos que planteaban que la denuncia a de los derechos humanos era la práctica que había que llevar de ahora en adelante. Había muchos militantes exiliados en Europa que toman contacto con las ideas de la socialdemocracia europea y plantean que la vía armada ya no es el camino para la revolución. Que la oposición a la dictadura se tiene que hacer por otros cauces. Que estaban derrotados. Después tenemos otro enfoque, que es el enfoque militarista. Que es el enfoque militarista. El enfoque militarista, aportándose del enfoque político, dice, no, nosotros vamos a ganar la guerra por la vía armada. Solo nos estamos replegando estratégicamente. Cuando las condiciones sean aptas, vamos a ir y los vamos a derrotar. Y después tenemos la, la, la línea de la conducción nacional. ¿Qué planteaba la conducción nacional de Montoneros? Muy bien. Necesitamos la denuncia política, pero la denuncia política no sirve por sí sola. Tiene que estar supeditada a una conducción estratégica que eventualmente garantice el triunfo contra los militares. De esta línea, el movimiento peronista Montonero lo que busca es hacer de esa militancia, ese activismo por los derechos humanos, una pata más de su estrategia política. Un detalle interesante es que, por ejemplo, nosotros tenemos una película que se llama Resistir, que la filma Montoneos en el exterior, en el 78. Acá el propio Mario Eduardo Firmenich lo que dice es es una película quiero hacer hincapié esto no es una película es una película documental filmada por montoneros en el exterior para explicar su lucha y Mario Eduardo Firmenich lo que plantea es nosotros pedimos por los derechos humanos porque queremos que haya convenciones de la guerra no lo hacemos desde el victimismo esto es importante porque hay un planteo este de los derechos humanos, no, pero si son guerrilleros, no exijan derechos humanos. Lo que estaban planteando esta gente es: somos una fuerza combatiente. Ustedes respeten las leyes de la guerra. Hay un momento en el cual, por ejemplo, Firmage plantea: una, uno de los métodos de tortura que llevan adelante las Fuerzas Armadas con las mujeres. Era meterles ratas en la vagina. Para que les desgarren el interior del cuerpo. Lo que plantean es. Ningún ejército que se considere una fuerza profesional puede hacer eso. O sea, si, si el discurso de Montoneros es: Nosotros estamos en una guerra revolucionaria, lo que es, ustedes no respetan ni siquiera las convenciones de la guerra. A ningún prisionero le corresponde ese tipo de acciones. De esta manera, Montoneros forma este frente político desde el exterior para confrontar a la dictadura favorece el activismo de los derechos humanos desde una perspectiva estratégica y establece un servicio de relaciones exteriores que va a estar dominado por la figura de Fernando Vaca Narvaja. ¿Qué plantea el servicio de relaciones exteriores? Bien, tejer alianzas con las distintas fuerzas revolucionarias del mundo. Así, Montaneos construye un abanico de vínculos que se extienden a América Latina, se extienden a Europa y se extienden a Oriente Medio y África. Acá me preguntaron dónde se puede ver esa película. La película Resistir de Mario Eduardo Firmenich, ese documental de montoneros, está en YouTube. Lo pueden ver acá en YouTube. Así que pueden buscar y lo van a encontrar. Altamente recomendado. En 1978, acá justo Agustín está haciendo una pregunta porque hay una película de esto que no vi. O sea, una película de ficción. O sea, no ficción, perdón. Es una película en el sentido película basada en hecho real que no vi que es el Operativo México. El Operativo México fue un operativo de la última dictadura llevado adelante a principios de 1978 con el objetivo de eliminar a la dirigencia nacional de Montoneros en México. Esto forma parte de una práctica que fue muy extendida durante la última dictadura, que fue no solo la colaboración de los servicios de inteligencia de la dictadura con el resto de las dictaduras del Cono Sur, sino también la práctica de la búsqueda, de espionaje y eliminación de blancos en el exterior. Es decir, hubo operativos militares a nivel internacional para atacar a sus blancos incluso en Europa. En medio del operativo México, que tiene el objetivo de eliminar a la conducción de Montoneros, y dado que México salta a la vista por el refugio de esa dirigencia nacional, es que la conducción de Montoneros decide abandonar este país y va a partir a la patria revolucionaria más importante de América Latina. Y el, digamos, el lugar en donde más fácilmente te podías hospedar. Estamos hablando de Cuba. Montoneros y su dirigencia nacional parten a Cuba. Acá me dirán, ¿y por qué no se fueron a Cuba directamente? Hay una cuestión muy sencilla. Primero, que no era tan común que partan vuelos de Argentina a Cuba. Piénsenlo de esa manera. Por otro lado, desde Cuba, todo lo que llega de Cuba es vigilado mucho más estrictamente. Desde México es más problemático, porque con México puedes tener un vínculo fluido. Pero pensemos luego desde la conspiranoia de cuando acá pasó del avión eh, iraní, venezolano iraní. Si vos estás en la dictadura y hay un vuelo de pasajeros que vienen de Cuba y es medio difícil que no sospeches, no, es como sería lo más razonable del mundo. Pero en México es distinto. La conducción nacional de montoneros parte a Cuba y desde acá van a llevar adelante la conducción estratégica de sus operaciones. Cuba es una tierra para la formación. Hay un episodio que, que es necesario destacar. Hay una ocasión en la que Montoneros hacía una defensa de la capacidad de sus militantes para resistir a la tortura. O sea, la línea de Montoneros estaba tan militarizada y burocratizada que planteaban que un militante convencido era capaz de resistir la tortura sin hablar. Que hablar, que cantar en pleno proceso de tortura, era producto de debilidad ideológica. Que si uno está convencido de la causa, puede resistir cualquier cosa. Hay un episodio en el cual estos militantes de la conducción de Montonero están hablando con militares cubanos. Y un militar cubano que les dice a nosotros los soviéticos nos enseñaron que todos hablan. Que solo es cuestión de método y tiempo. Lo que cuenta es la distancia entre esa concepción vanguardista y, si queremos, un poco ingenua de la capacidad y la entrega personal del militante como herramienta para obtener la victoria. Montoneros analiza su trayectoria acá en el exterior desde una concepción maoísta. No es chiste esto, quiero remarcar que no es chiste y suena... Consideran que su retirada es... Un episodio análogo a la larga marcha de Mao. Esa retirada de Mao perseguido por Chiang Kai-shek a finales de la década del 20, en medio de la, la derrota militar y la persecución del Kuomintang. Desaparece un discurso voluntarista en el cual la retirada estratégica es un paso necesario y eventualmente las fuerzas se van a reagrupar. Y Montoneros va a ganar. El otro punto interesante es que Montoneros desde Cuba, en medio de esta construcción de vínculos internacionales, pasa a tener contacto con fuerzas como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, el movimiento guerrillero palestino que luchaba desde el exterior. Contra la ocupación que lleva adelante el Estado de Israel. Es importante destacar que, antes de que jamás fuera la fuerza militarizada dominante de la resistencia palestina, durante años la OLP fue justamente esa fuerza que no era extremista religiosa, sino de carácter laica, revolucionaria, si queremos de izquierda. Que planteaba la confrontación con el Estado de Israel. En ese marco es que Montoneros va a tener diálogos con Yasser Arafat, el máximo líder de la Organización para la Liberación Palestina. Yasser Arafat no solo se vincula a Mao Tse-Trump, necesito hacer hincapié en esto. Acaba de escribir Mao Tse-Trump y decir profesos el mejor. Creo que vos sos el mejor. Ese nombre me resulta fabuloso. Pero bien, más allá de eso, Yasser Arafat no solo se vincula a Montoneros, sino que tenemos un documento histórico. Que es importante señalar, porque hay cosas que uno con el tiempo naturaliza. Pero es como si se cruzaran los universos. Es, es como un crossover de la historia. Nosotros tenemos una foto de Firmenich y Vaca Narvaja con Yasser Arafat. O sea. Ustedes piensan que pueden estar estudiando los procesos de descolonización de Asia y África, las luchas contra el Estado de Israel, la resistencia palestina, y de repente se te va a colar ahí una foto en donde está el líder de Montoneros con Yasser Arafat. ¿No? O sea, va. La historia a veces tiene esas cosas. Yo tengo una foto que todavía no les quiero mostrar, que no sé cuándo la voy a mostrar y publicar. Pero que es de un crossover que no ve venir nadie, que muy poca gente sabe de su existencia, pero es parte de esas lógicas. No sé, la otra vez comentaba, ¿no? Eh, estoy buscando una página para otro tema, pero que no la quiero perder. La otra vez comentaba que cuando nosotros pensamos eh, en los 70, los 70 nos dieron imágenes de todo tipo. Vamos a una foto de Ruchi con Mohamed Ali. O sea, Mohamed Ali. Lejó una pulseada a José Ignacio Rucci, por ejemplo. Es un tema que no se suele considerar. Pero bueno, el hecho de que Montoneros construya relaciones con Yasser Arafat y con la OLP le va a dar una pata a Montoneros en el Líbano y contactos que van a ser centrales para el desarrollo de las operaciones posteriores. ¿A qué nos referimos? Bueno, Yasser Arafat y la Organización para la Liberación Palestina, tenían eh, redes de aprovisionamiento de armas que incluían el mercado de armamento de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, podían acceder a fusiles AK-47, podían acceder a eh, lanzacohetes RPG, y ese material bélico era central. La otra son las fábricas de explosivos con las que contaba la OLP. En el Líbano tenían sus bases de operaciones desde donde organizaban una, eh, una fuerza armada, ¿no? Una fuerza armada de combatientes guerrilleros que tenían que combatir contra el Estado de Israel. O sea, desde este exilio, esas organizaciones guerrilleras, en una verdadera lucha de David contra Goliat, se aprovisionaban con los medios que disponían. Y yo estoy buscando una página y sigo sin encontrarla. Estos vínculos van a ser centrales porque la lucha que llevan adelante los miembros de la OLP desde el Líbano contra las dirigencias, perdón, contra el Estado de Israel, representaba un, un proceso de militarización muy elevado. Y ese proceso de militarización supone que Montoneros tome contacto. Con una práctica de la lucha que era muy alejada a la de la guerrilla urbana que desarrollaban. No es que Montoneros no tuviera entrenamiento. Pero esta gente combatía en condiciones muy desesperadas comparativamente. Yacer Arafat, peronista, claramente. Firmenich, desde este exilio y con esta concepción leninista que va a tomar. De, de la lucha revolucionaria, va a proponerse analizar lo que ocurre en la dictadura y eventualmente esperar el momento para dar su golpe. Aquí hay que señalar lo siguiente. Si la guerra contra la subversión era el principal objetivo de las Fuerzas Armadas, después las Fuerzas Armadas tenían numerosas diferencias. Dentro de la propia eh, dictadura había distintos posicionamientos políticos. No solo se dividían en el debate económico, sino que tampoco tenían claro cuál iba a ser la, el régimen político que sucediera a la dictadura. Para que hagamos una idea, hoy en día se suele hablar de tres grandes líneas dentro de las Fuerzas Armadas. Una línea, que eran los... ...moderados. Esto es muy importante... ...aclarar. Pero... ...Videla era de los moderados. Y es, es, es... ...re políticamente incorrecto decirlo. En el sentido más estricto de la palabra. Pero había gente más dura... ...que Videla en la dictadura. mira la parte de los moderados. En ese sentido, planteaban que... ...hacia el 78, la represión... Había cumplido la mayor parte de sus objetivos. Que las organizaciones armadas estaban desactivadas. Y ese era el blanco principal. De la misma forma que los sectores más radicalizados del movimiento obrero. Eventualmente se podía proceder hacia un gobierno tutelado. Por eso quiero decir que esto son muchas comillas. Frente a Videla teníamos a los duros o los señores de la guerra. ¿Quiénes eran los señores de la guerra o los duros? Eran los comandantes de los cuerpos de ejército que eran los que dirigían la represión. Porque, a ver, Videla. Videla. Es una paloma como la reta, no, tampoco la boludez. Videla. Estaba en el gobierno nacional. Pero vos tenías a los comandantes militares que dirigían las operaciones de la represión. Bueno, los jefes de los cuerpos de ejército. O ministros como Díaz Besone, Suárez Mason, Macera, Galtieri representaban a los duros. ¿En qué sentido representaban a los duros? Primero que tenían un enfoque mucho más militarista de la política. Por ejemplo, Galtieri es uno de los principales enlaces antes de ser presidente con la defensa de. La participación militar en el exterior, es decir, la persecución de las organizaciones armadas y los exiliados, y también la colaboración en la represión con otros países, con golpes de Estado como el golpe de Estado en Bolivia, o con el financiamiento, entrenamiento y preparación de los contras o de la represión de los militares en El Salvador. A eso nos referimos. A eso nos referimos. La gente era más dura que Videla. Pero además de eso, los duros planteaban que la represión debería sostenerse, que no había que relajar la represión y que ya aniquiladas las expresiones más radicales, no sé, por ejemplo como el posicionamiento de Iberico Sanjén, el gobernador militar de Buenos Aires, había que ir por otros grupos. Por ejemplo, los sectores duros de las fuerzas armadas planteaban además barrer a los eh, a los dirigentes eh, tradicionales del peronismo. O sea, no a la izquierda peronista, ahora vamos por el peronismo. Y después estaban los sectores que podemos llamar politicistas. Los politicistas englobaban a dirigentes como Viola. Viola pasa del moderado al sector politicista, sobre todo en, en su presidencia. Es cuando se funda la multipartidaria, se abren canales de, de participación política. O también tenemos a eh, Villarreal o a eh, Reinaldo Viñan. Por eso quiero hacer esta aclaración, porque no, no es que estoy diciendo que Videla fue un blandito. No, lo que estoy diciendo es que había gente más dura que Videla. Es, es, ya sé que es, es muy raro decirlo, pero había gente peor que Videla. Esas posiciones... Llevan en Luciano Benjamín Menéndez también era parte de los duros. Incluso lleva adelante un levantamiento contra Videla en el 79. Para que nos damos una idea. Diciendo, no, queremos más mano dura. Bien. Dicho eso, lo que quiero señalar es que las Fuerzas Armadas, más allá de la guerra contra la subversión, después tenían montones de diferencias políticas. Y una de las diferencias más importantes es la económica. Jorge Rafael Videla. Va en una unidad política con su ministro de Economía, que es José Alfredo Martínez de Oz, quien aplica un liberalismo tecnocrático que lleva adelante una reestructuración de la economía argentina. Palabras textuales de Martínez de Oz. No les pongo el video porque, si no, con el copyright y eso nos volvemos locos. Hemos dado vuelta la página del intervencionismo estatizante y agobiante. Para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Libertad de precios. La libertad de los controles de precios. La libertad para la importación. La libertad para la exportación. La libertad para invertir. La libertad de los alquileres. La eliminación de las tarifas públicas. Las, perdón, de las tarifas políticas de los servicios. Así. Esa política económica de Martínez de Os que reestructura la vida económica del país, genera divisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, uno de los principales críticos desde el primer momento es Eduardo Macera. Emilio Eduardo Macera, esto va a ser un trago duro de tragar, pero saben que Emilio Eduardo Macera lo asciende Perón, ¿no? Es importante señalar esto. Emilio Eduardo Macera ascendió con el peronismo era considerado un almirante dialoguista, porque la marina era históricamente la fuerza más antiperonista de todas y macera, quien va a estar a cargo del centro clandestino de tensión más terrible de la dictadura, era el más cercano al peronismo de la junta militar y en economía macera tenía una perspectiva desarrollista, estatista. bien? Así. Dicho esto, Macera critica la política económica de Martínez de Oz porque plantea una política mucho más parecida al peronismo que esto. De nuevo, duro de tragar. Hay un artículo, hay un famoso texto de, del compilado Alfredo Pucchiarelli que se llama Empresarios, Tecnócratas y Militares. La la trama corporativa de la última dictadura, que es un artículo de Paula Canelo, que se llama La política contra la economía. Los elencos militares ante la política económica de José Alfredo Martínez de Oz, que reconstruye todo el debate de la... dentro de la Junta Militar y el rol de Macera ante la política que aplica a la administración de Videla. Lo cierto es que esa política económica va a beneficiar al gran empresario nacional que apoya enormemente a la dictadura y también al capital extranjero que apoya muchísimo al régimen militar. Kissinger anunció que su gobierno apoyará las gestiones financieras que inicia Martínez de O. ¡Qué hijo de puta! Es increíble que siga vivo. Por Dios, ya que se muera Kissinger de una vez. Yo les juro que hacemos un especial en Café Millennial la semana que se muere Kissinger. O sea, espero vivir para verlo morir. Pero por Dios, no puede ser. Sigue vivo. Sigue vivo. Acá pregunta Manuel, algo es importante. Macera, ¿sería más bien próximo a la dictadura brasileña en lo económico? Totalmente, Manuel. Ahí sería el enfoque de Macera. Martínez de Oz, entonces, representaba al segundo proyecto más importante de la dictadura. ¿Este era un proyecto de todos los militares? ¿Apoyado por todos? No, porque los militares tenían divisiones. Y Martínez de Oz podría haber tenido una política económica más liberal de la que lo tuvo, si no hubiera sido vetada en ciertos campos por los demás componentes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Martínez de Oz es el ministro de Economía que más tiempo está en la historia del siglo XX hasta este momento. Es decir, lo va a superar caballo. Otro que se podría morir en algún momento y no nos molestaría. Perdón, voy a dejar de desearle la muerte a, a otras personas. Excepto a Henry Kissinger. Bien. Dicho sea de paso, Martínez de Hoz tuvo la gestión económica más prolongada de la dictadura. O sea, de los 8 años de la dictadura, tenemos casi 8, son 7 y 8 meses, 5 años de gestión de Martínez de Hoz. 5 después tenemos una serie de promedios de ministro de economía que ninguno dura un año martínez de 2 estuvo 5 bien dicho esto representaba la pata civil de la dictadura esa pata civil que tenía un proyecto también que era barrera un movimiento obrero considerado indisciplinado eh, considerado una guerrilla fabril El año 1978 es el año del Mundial. Y el Mundial, con el triunfo de Argentina, un Mundial que se lleva adelante en plena dictadura, mientras se secuestra, tortura y desaparece personas, parece conformar una imagen de unidad nacional. Hay un episodio que reconstruye en su último libro para analizar Gabriel Ayla, que es el momento en el cual, en plenos festejos, hay gente que lo aclama a Virela. Y Videla se mezcla a festejar con los hinchas de Argentina. Parecía que se había logrado el objetivo de la refundación política. Y sin embargo, el año 1978 es el año en el que aparecen las eh, fisuras del orden militar. Cuando vienen los periodistas extranjeros a correr el mundial, van a llamar la atención sobre unas locas que protestan en la Plaza de Mayo y reclaman por sus hijos desaparecidos. De repente llega la información de los exiliados argentinos que enuncian las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la dictadura. El tema de los derechos humanos empieza a destaparse y según Marina Franco llega a una ebullición a partir del 79, que es cuando viaja a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, envía a la OEA en gran parte por las críticas de la administración de Jimmy Carter a Videla. O sea, termina viniendo la CIDH a investigar las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Entre 1978 y 1979, terminado el consenso antisubversivo, ¿en qué sentido el consenso? Che. Ya aniquilamos a la guerrilla. ¿Cuánto tiempo más vamos a sostener que lo que nos une es la guerra contra la subversión? Es que se lleva adelante la movilización del operativo Soberanía, que es el operativo de despliegue de las Fuerzas Armadas en el canal de Beagle frente al conflicto fronterizo con Chile. Había que relegitimar el rol de las Fuerzas Armadas y para eso se toma la amenaza de una posible guerra exterior. Después vamos a tener una guerra exterior que es la guerra de Malvinas, ¿no? Pero acá tenemos un primer antecedente de la búsqueda de legitimación. En 1977 se forma la comisión o grupo de los 25. 25 dirigentes peronistas que plantean la resistencia a la dictadura. Entre esos dirigentes peronistas, que van a empezar a organizar nuevamente al movimiento obrero, para combatir a la dictadura, se van a encontrar Saulo Baldini, Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias, y a principios de 1900, en abril de 1979, van a llevar adelante la convocatoria a la primera huelga contra la dictadura, una huelga declarada ilegal y terriblemente reprimida. ¿Cuál es el planteo de Firmenich en medio de todo esto? La dictadura está en crisis. La dictadura se está replegando, hay diferencias dentro de las Fuerzas Armadas, y es el momento de pasar a la ofensiva estratégica y derrotar a los militares. Los militares están divididos, están desmoralizados, tienen divisiones por el planteo económico. La crisis económica está llevando al despertar del movimiento obrero que quiere una. Vía revolucionaria para terminar con el régimen militar. Este es el análisis de Firmenich. El planteo es que Montoneros puede ponerse a la cabeza de la confrontación contra la dictadura, movilizar al movimiento obrero hacia una lucha revolucionaria que lleve a la derrota del régimen. Es así que en 1978, si bien se inicia en el 79, en 1978 la conducción nacional de Montoneros anuncia el llamado a la contraofensiva, una contraofensiva estratégica que debe llevar adelante el conjunto de la organización para derrotar a la dictadura. Con esto en mente, Permenich, desde la conducción nacional, de ser el secretario general del movimiento peronista Montonero, plantea, vamos a derrotar a los militares. Pero toda la estructura de Montoneros se volcar a esta tarea. Vamos a movilizarlos y efectuar un retorno al país. Y la página que estoy buscando hace un montón es la de las cinco etapas que caracterizan a la contraofensiva. La primera es la concentración, pero lo que no me acuerdo es cuál es la segunda. Entonces yo les quiero leer las cinco etapas exactas de la contraofensiva. Y debería estar acá, debería estar acá, debería estar acá, ya casi. Y no llegamos, no está. Muy frustrante. La primera etapa va a ser la concentración. ¿En qué consiste? Bueno, se presenta la convocatoria general a todos los militantes de Montoneros. Todos aquellos deben prestarse y anotarse para cumplir este servicio. Que consiste en volver a la Argentina. Volver a la Argentina para derrotar a los militares. Esa idea de la concentración supone establecer redes que permitan concentrar a gente que está en México, en Europa, en Oriente Medio, para una campaña a gran escala para efectuar la derrota militar de la dictadura. Y si no me equivoco... Acá. Está. Concentración. Aproximación. Es decir, la movilización general de todos esos militantes a Argentina. O sea, el ingreso clandestino de cientos de personas para llevar adelante un ataque general contra la dictadura. El ataque. Tercera fase. Que va a consistir en las operaciones políticas y políticos militares. Que den a asegurar que Montonero se ponga a la vanguardia de la revolución. La consolidación, es decir, el asentar firmemente a la organización, demostrar su presencia nacional y eh, iniciar ahora la lucha armada, la lucha a gran escala, y la explotación. Es decir, favorecer esos triunfos hasta asegurar la victoria definitiva. ¿Cuál era el diagnóstico de Montoneros? Quiero contar esto porque en retrospectiva es tremendo. Es, hemos ganado la primera etapa de esta guerra. Temeran. ¿Por qué? Bien, porque el planteo de la retirada estratégica era que el objetivo era resistir. La dictadura estaba perdiendo, porque es verdad, Montoneros tenía infiltrado el aparato de inteligencia de la dictadura, y se suponía que la dictadura planeaba que para finales de 1977 la guerrilla debía estar eliminada. Lo que plantea Fermich es, es 1978, la guerrilla no está eliminada, la dictadura sabe que la guerrilla no está del todo eliminada, a pesar de que se ha desactivado la enorme mayoría, nosotros le vamos a demostrar que seguimos en pie de guerra y por lo tanto hemos vencido, que hemos resistido. O sea, la lectura no era, perdimos a la gran mayoría de nuestra estructura política, a la enorme mayoría de nuestros militantes. No. La lectura era resistimos. Y como resistimos, hemos ganado esta primera etapa. Quiero detenerme en dos cosas. Acá, Newen dice, 260 y 190 me gusta. Gente, pónganle me gusta al video. Por favor, ayuden al algoritmo. No se olviden. Iván dice, Pablo, somos todos zurdos, no laburamos. Por eso podés hablar hasta el amanecer. Para los que no vean esto en vivo, en este momento es la 1 y 20 de la mañana y llevamos dos horas hablando de Montoneros. Y por último, Abel Manzotti dice, recién termino de ver la clase de Montoneros y me aparece esto en vivo. Será una noche maratónicamente manija. Por Dios Abel, siento que te estoy arruinando la existencia. Te pido disculpas por esto. Bien, terminada esta pausa. El diagnóstico de Montoneros entonces es: demos de inicio a una contraofensiva, porque dado que la organización político-militar ha sobrevivido, hemos cumplido el primer objetivo que era la resistencia. Y dado que resistimos, ahora que la dictadura está débil, ahora que la dictadura en términos pugilísticos, en términos de boxeo, está contra las cuerdas, vamos a dar el golpe que va a asegurar nuestra victoria. En este diagnóstico el planteo es, las fuerzas armadas están divididas. Macera y Videla representaban dos corrientes distintas. Esas divisiones pueden profundizarse. ¿De qué nos podemos agarrar para profundizar esas divisiones? Ahí está. Nos podemos agarrar del de plan económico de Martínez de Os. Martínez de Os representa el plan económico de Videla. Y sabemos que ese plan es criticado por Macera y otros sectores de las Fuerzas Armadas. Así que lo que vamos a hacer es amplificar esas divisiones. Pero además, dado que la dictadura está enriqueciendo a los sectores de la oligarquía y el capital. Está haciendo la lectura de Firmenich. No, no es mi lectura. A la oligarquía y al gran capital, vamos a golpear a esos sectores. ¿Por qué? Porque si logramos golpear a la pata civil, a la pata económica de la dictadura, vamos a estar en condiciones de generar un nuevo Rodrigazo. Porque el movimiento obrero no lo sabe. Ah, no, bueno, no quiero hacer esta chicana. Pero el movimiento obrero está por saltar por todos lados una movilización general contra la dictadura. Y si la vanguardia armada está a la altura de las circunstancias, va a ser capaz de capitanear ese movimiento obrero hacia un nuevo Rodrigazo o hacia un nuevo Córdoba. Muchas gracias a Gaby Riddy que se ha hecho camarada compañero y ahora aporta a este proyecto. Desde esta lectura, el planteo de Montoneros es vamos a llevar adelante una contraofensiva político-militar a gran escala para derrotar a la dictadura. Esa contraofensiva va a tener tres fuerzas. Uno, las tropas especiales de agitación. ¿Qué son las tropas especiales de agitación? Van a ser comandos destinados a las tareas de propaganda, agitación revolucionaria, con el objetivo de favorecer los conflictos obreros, llamar a la revolución y demostrar que Montoneros sigue en pie de lucha y está activo en el país. Las tropas especiales de agitación van a estar equipadas con dispositivos que reciben el nombre de Radio Liberación TV. Unos mecanismos, unos aparatos, para interrumpir las comunicaciones de los servicios de televisión y transmitir un mensaje que consiste en una pantalla negra que va a reproducir la marcha peronista de fondo para después pasar a un discurso de Mario Eduardo Firmenich en donde afirma que Montoneros sigue en pie de guerra y que está en el país. Esas tropas especiales de agitación van a ser convocadas y organizadas, entrenadas y preparadas en México, desde donde van a partir por distintas vías a Argentina. Va a haber tres tropas especiales de agitación. La Tropa Especial de Agitación 1, la Tropa Especial de Agitación 2 y la Tropa Especial de Agitación 3, que tiene una particularidad. Van a ser los famosos Montoneros Silvestres de Zona Sur a los que llevan al exterior, es decir, los sacan del país para reintroducirlos nuevamente para las tareas de agitación. Ese es uno de los frentes de la contraofensiva que podríamos llamar es el frente político-propagandístico, el frente de agitación. El proyecto de estas interrupciones que se van a llevar adelante es que van a generar interrupciones constantes en los medios de comunicación y agitar el fantasma de la rebelión social contra la dictadura. Después están las tropas especiales de infantería. Si las tropas especiales de agitación van a prepararse en México, es decir, van a recibir su entrenamiento con los aparatos de Radio, eh, radio Liberación TV, que van a utilizar para las, no me sale, las interrupciones. Las tropas especiales de infantería van a ser las fuerzas de combatientes que efectuarán las acciones estrictamente militares con el objetivo de atacar la infraestructura civil y económica de la dictadura. Es decir, esas tropas especiales de infantería van a recibir una instrucción fuertemente militar y equipadas con armamento moderno profesional, van a efectuar ataques violentos al aparato político civil de la dictadura. Es decir, el gabinete económico de Martínez de Oz. De esta manera, se van, a se van a conformar tres tropas especiales de infantería. Esas tres tropas especiales de infantería van a ser desplegadas sin saber su objetivo, ni los objetivos de los demás, hasta no estar plenamente en el país, con el objetivo de destruir a los representantes del gabinete económico de Martínez de Oz. Empresarios y gente de, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación Económica. Los miembros... De las tropas especiales de, de infantería van a ser entrenados en dos etapas. En la primera etapa van a ser entrenados en España. En España van a recibir la instrucción de carácter político. Por ejemplo, a las tropas especiales de infantería también les enseñan a utilizar los dispositivos de Radio Liberación TV. En esta primera etapa política también se los conforma en teoría política, la línea del movimiento, el análisis de cuál es la situación del país. El planteo es, somos la vanguardia armada, la vanguardia revolucionaria, que cuando llegue va a ser abrazada por el movimiento obrero para dirigir una lucha insurreccional y revolucionaria. La segunda etapa de la formación de las tropas especiales de infantería, de las tres tropas de especiales de infantería, se va a dar en el Líbano. Una vez que lleven adelante la formación política, van a ir a campos de entrenamiento en el Líbano, en donde van a ser entrenados como si fueran una fuerza estrictamente militar, con uniformes, marchas, ejercicios de tomas, como si estuvieran, por las dudas, Montenegro ya tenía campos de entrenamiento, casas en donde hacían prácticas de tiro y demás eh, en Argentina. Pero acá lo llevan a un campo de entrenamiento a, por ejemplo, entrenarse con gente de la Organización para la Liberación Palestina en todos los aspectos de una guerra de guerrillas, pero con entrenamiento intensivo. Todo, todo lo que se les ocurra. Cuerpo a tierra, preparación de explosivos, manipulación de armas de pequeño calibre, de grueso calibre, de munición antitanque, bazucas, RPG, todo. Hacen ejercicios de tomas de cuarteles durante meses. A lo largo de todo el año de 1978 hasta principios de 1979, las tropas especiales de infantería son formadas para llevar adelante tareas militares especializadas en Argentina. Uno de los temas que es importante destacar es que los forman en el Líbano, en el medio de la nada, en ambientes rurales y desérticos, para pelear en la ciudad, lo que no es un detalle menor a la hora de pensar los objetivos. De hecho, uno de los grandes temas, es que todo este proceso de formación no está registrado solo en los documentos de Montoneros, sino que también aparece registrado en los archivos de inteligencia de la dictadura. La dictadura había infiltrado a Montoneros en el exterior y tenía a sus espías y a sus servicios de inteligencia vigilando. A tal punto que la propia dictadura podía reconstruir la trayectoria que estaban haciendo las fuerzas de montoneros para eh, preparar su contraofensiva. O sea, antes de que ocurra la contraofensiva, la dictadura ya sabe de su existencia. Uno de los puntos que es más difícil reconstruir a la dictadura es justamente... La etapa del Líbano. Aunque un planteo de Confino, de Hernán Confino, es que es posible, no lo podemos comprobar, que hayan recibido inteligencia, o sea, reporte de inteligencia, de eh, las fuerzas israelíes. Porque, de nuevo, estaban entrenando con la OLP. Es más, hay un episodio en el cual las fuerzas israelíes bombardean una de las fábricas de explosivos en donde preparaban explosivos la OLP. Y Montoneros. Acá me pregunta Melkor, ¿cómo se financió la compra de fierros? Todavía es muy importante, esto y perdón por haberlo obviado, pero pensemos que Montoneros tenía el dinero del secuestro de Bungibon. El récord de la historia mundial de los secuestros. Montoneros tenía un enorme aparato político, infraestructura internacional y financiamiento. Distintas cuentas con mucho dinero. Además del apoyo que prestaban estas organizaciones, que no solo lo hacían por dinero, sino por apoyos recíprocos. Así que esos vínculos con Yasser Arafat y la OLP van a permitir Entrenar intensivamente a los combatientes montoneros para efectuar las operaciones militares de la contraofensiva. Esa contraofensiva es planeada a lo largo de 1978, pero va a ocurrir en 1979. Van a ingresar por oleadas. Las tropas especiales de agitación. Me faltó una pata. Me faltó una pata, casi me olvido. Tropas especiales de agitación. Tropas especiales de infantería. La tercera pata de la contraofensiva de Montoneros van a ser los miembros de la dirigencia del movimiento político de... del movimiento peronista Montonero, que tienen como objetivo integrarse en las estructuras sindicales políticas. Y los organismos de derechos humanos que se enfrentan a la dictadura. Esta va a ser la pata que fracase más estrepitosamente. Debido a que los van a infiltrar y desaparecer. Porque los van a infiltrar, los van a detectar, secuestrar y desaparecer. Porque tenían que hacer trabajo de superficie. Todas las demás actuaron de manera celular. Sin contacto con nadie más. Esta... Organización, esta planificación va a llevarse adelante esta, esta ejecución en 1979. Por oleadas, las tres tropas de agitación van a venir: la primera entre enero y febrero de 1979, la segunda en mayo de 1979 y la tercera en junio. Y las tropas especiales de infantería van a actuar entre junio y noviembre del 79. El mando de esas acciones va a estar a cargo de Horacio Mendizábal, que va a ser el encargado de dirigir las operaciones de las tropas especiales de agitación, es decir, aquellos que van a partir desde México para efectuar las, las acciones militares correspondientes. Y después vamos a tener a eh, Raúl Jagger, que es el secretario militar de Montoneros y que es el encargado de coordinar las tropas especiales de infantería encargadas de los ataques estrictamente militares a la dictadura. Porque es la una y media de la mañana. Y estoy hablando de esto. Estas fuerzas, entonces, van a ingresar clandestinamente al país desde distintas vías, van a agruparse en el país. Y efectuar las tareas de ataque. Pensemos que estabas ingresando a cientos de personas de forma clandestina, como va a ocurrir en el 79 y el 80. Y que una vez que ingresen tienen que agruparse, establecer infraestructura, casas seguras, bases de operaciones, tareas de vigilancia. Es un desafío enorme. El punto es quiénes van a venir. Hay una mezcla de experiencias. Vos tenés militantes que formaban parte de la estructura militar desde siempre, otros que formaban parte de la estructura política. Todos van a ser disciplinados porque la contraofensiva también centraliza la estructura política de Montoneros. Pensemos que habíamos pasado el esquema leninista y la contraofensiva permite bajar las órdenes desde la dirección hacia todos los cuadros. Eso por un lado. Por el otro. Tenemos una mezcla de sensaciones diversas, hay no que simplemente cumplieron órdenes. Ojo, para muchos fue una experiencia traumática. Habían escapado de la dictadura, eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, del destino de los militantes secuestrados, e iban a volver. O sea, esta gente que se podría haber salvado va a ser movilizada para ir a combatir otra vez con el riesgo que eso supone, con lo que supone simplemente el ingreso clandestino. Y después aparece un registro emotivo también y de convicción. Hubo militantes y guerrilleros que consideraban que debían volver a Argentina, que era su misión histórica volver. No importa si ganaban o no, que no podían no participar de lo que estaba ocurriendo, que era... Una necesidad histórica. Hubo otros que también plantearon que necesitan volver a su propia patria por la inconformidad y la incomodidad con el exilio. Estar en una tierra ajena, estar en otro país. Hubo montones de factores que incidieron. No es simple y llanamente que la dirección ordenó y todos cumplieron. Ahora, sí aparecieron críticas. Es el momento. Estamos seguros de que es el momento, de que vamos a ganar. Es verdad que nos van a recibir con los brazos abiertos, que hay un proceso de insurrección. Eso no es lo que parecen mostrar los medios de comunicación. Mientras se está por ejecutar definitivamente eh, el, la contraofensiva, se va a producir la ruptura. En medio de los detalles finales de preparación y antes de que se produzca finalmente el ingreso de los militantes y guerrilleros de la contraofensiva, se produce la ruptura que va a estar protagonizada por un personaje que un día merece un video solo, por sí mismo, que es Rodolfo. Galimberti. ¿Qué planteaba Rodolfo Galimberti? Bueno, en medio de todo el proceso de conformación de la contraofensiva, Galimberti, que había estado a cargo de los servicios de inteligencia, de Montoneros, lo que sostiene es: no están dadas las condiciones, Estás enviando, están enviando a los guerrilleros, a los combatientes. A morir. En medio de todo esto, lo que plantean es. No solo están dadas las condiciones, este no es el camino, no es que no se pueda usar la violencia, pero no es el momento de utilizar una guerra revolucionaria para ir a la victoria. Hemos salvado montones de militantes. Y si ahora los hacemos retornar al país van a morir todos. Y no es cierto que haya un apoyo importante de la población. Con esta lectura es que Galimberti junto a otros cuadros como Juan Helman va a dirigir la división y la conformación del peronismo. Montonero auténtico. Una rama que se separa en pleno inicio de la contraofensiva rompiendo con la conducción nacional. Entre las personas que integran el peronismo Montonero auténtico y que se separan va a estar una tal Julieta Bullrich, la hermana de Patricia Bullrich, ya que Galimberti era el cuñado de Bullrich. El universo es muy confuso realmente. Bullrich militó en Montoneros. La piba era su nombre de guerra. Esta división. Que se da al momento de la contraofensiva. El OnlyFans de Carrió, una persona que tiene un nombre maravilloso, dice: Este hombre es maravilloso, es un jueves a la una y media de la mañana y está dando una clase de montoneros. La ruptura de montoneros genera una sensación de crisis. Estamos por llevar adelante la operación más importante de nuestra historia, la operación que va a llevar a la derrota militar de la dictadura, y tenemos un grupo que acaba de romper, que son traidores. La conducción nacional de Montoneros, es decir, el Comité Central de Montoneros dirigido por Mario Eduardo Fermich, declara que esto es una traición, una conspiración y deserción. Y que hay que someter a los miembros del peronismo montonero auténtico a un juicio revolucionario. Es más, lo que plantean con su acusación es... Ustedes están entregando información a los servicios de inteligencia y a la dictadura para que fracase la contraofensiva. Del otro lado, lo que decía Galimberti es que Firmenich... No estaba llevando adelante esta acción para ganar, sino para negociar. Es decir, mientras Firmenich acusa a Galimberti de ser un traidor, un conspirador, y de estar entregando información de la contraofensiva a los militares, Galimberti lo que dice es, Firmenich sabe que va a perder. Está haciendo esta acción para negociar los términos de su derrota con la Junta Militar. Es decir, no lo está haciendo... Porque cree que puede ganar. Sino que ya decidió que va a negociar. Y esta es una manera de negociar desde una posición de fuerza. Pero va a sacrificar vidas humanas en el medio. Ninguna de las dos tesis son comprobables. Lo que sí es cierto es que la ruptura con Galimberti genera sospechas de infiltración. Va, de filtración de la información. Y de entrega. Y sin embargo, en medio de toda esa crisis, se decide proceder con la contraofensiva de todas formas. Ya no se puede ir atrás. Avancen. Es así que a principios de 1979 llegan las tropas especiales de agitación en tres oleadas ingresan clandestinamente al país y la pantalla negra es adrede. Todo esto se hace desde la clandestinidad. Y como se hace desde la más pura clandestinidad, es un tema sumamente oscuro con el que no tenemos muchas fuentes para acceder, excepto los documentos internos de Mondoneros y los testimonios de los que sobrevivieron. La primera tropa especial de agitación llega y va a enfrentar deserciones. Hay militantes, pensemos esto: llegan comunidades celulares compartimentadas con eh, obviamente identidades falsas y además de identidades falsas, con coartadas, tienen que presentar alguna, eh, algún falso trabajo para esconderse de las autoridades. Y a lo largo de la siguiente tarea, lo que empieza a ocurrir es que hay, hay militantes que se quiebran con el retorno. Algunos que se van de la Argentina porque dicen: No voy a volver para morir acá. Porque pasaron de la vida en el exilio a volver a la clandestinidad, pero una clandestinidad más dura que las que habían experimentado en el pasado. Porque llevan años fuera del país y no saben los códigos del país. Hay un, por ejemplo, un comentario que reconstruye Hernán Confino de un militante que dice: Tenía que simular que conocía y estaba en Argentina y sabía de lo que estaba pasando. Y de repente un colectivero me hablaba del de campeonato de fútbol y yo no sabía quién había salido campeón. Porque los que llegan están absolutamente aislados de la realidad argentina. Excepto la tropa especial de agitación 3. Y ya llegamos. Las primeras dos tropas especiales de agitación llevan adelante entre las dos unas 70 interrupciones a las transmisiones de la televisión. Y lo que hacen es dejar el mensaje de que eh, la revolución está en camino, Montoneros está en el país y no nos han vencido. Acuérdense esto, se ponía la pantalla en negro, sonaba la marcha peronista y de repente aparecía Firmenich hablando, diciendo Montoneros está en el país. Dijimos que ellos ingresan al país entre enero y febrero y en mayo. Las acciones que llevan adelante le van a permitir a Firmenich decir que el paro de la CGT, perdón, de la CGT, de la Comisión de los 25, de abril del 79, es producto de las tareas de agitación de Montoneros. Es decir, Firmenich y la Conducción Nacional de Montoneros presentan la, el paro obrero de abril del 79 como un éxito producto de la, el accionar de las tropas especiales de agitación. Sin embargo, hay bajas entre las tropas especiales de agitación, además de deserciones. Por otro lado, está la Tropa Especial de Agitación 3, que a diferencia de lo que ocurre con las demás, habían estado en Argentina durante la dictadura, habían mantenido sus actividades. Estas tropas especiales de agitación tienen diferencias con eh, los objetivos y las misiones que había establecido la conducción nacional. Y por ejemplo, la Tropa Especial de Agitación 3, durante todo su accionar, lleva adelante las acciones que ellos quieren. Y no respetan las órdenes de la conducción nacional. Y a diferencia de lo que ocurre con otras, ellos sabían cómo manejarse en la dictadura. Son los que menos sufren el impacto de los ataques o la represión, porque ya habían conformado una militancia en el contexto dictatorial. <coughs> Mientras todo esto ocurre, las fuerzas de la dirigencia montonera en el exterior participan de la revolución sandinista. Acá tenemos a los miembros de la alta dirigencia de montoneros en Managua. ...junto a las fuerzas sandinistas participando de la revolución. Acá Firmenich y Baca Narvaja en Nicaragua. Esa militarización y ese impacto que tiene esta deriva... ...de que es la guerrilla, es el foquismo, es la lucha armada... ...la que va a llevar a la revolución... ...y el triunfo de la revolución sandinista... ...va a terminar llevando a la conducción nacional de Montoneros a una estrategia militarista que, más allá de lo político, consideran que golpes militares bien efectuados van a arrastrar a todo el país a una insurrección y una revolución nacional. Las tropas especiales de infantería que ingresan a Argentina son, por así decir, la crema en la historia de la formación militar de Montoneros. O sea, Montoneros ha formado cuadros, ha tenido guerrilleros entrenados en Cuba. Es verdad, hay algunos igual que no eran parte del aparato armado y que entrenan solo en el Líbano. Pero han sido entrenados en la utilización de todo tipo de armamento. Infiltran armamento, armas, explosivos. Eh, tienen incluso, por ejemplo, eh, complementos para lanzagranadas de manufactura propia, fusiles de asalto, subfusiles. Esto, granadas del ejército montonero, febrero de 1979, tiene sus propios manuales de instrucción militar. Son una fuerza altamente preparada para esto. Y están a punto de llevar adelante los operativos que consideran van a llevar al triunfo de la revolución y la derrota de la dictadura. Ingresan una serie de grupos. El primer operativo que se tenía que llevar adelante era la eliminación de Juan Alemán. ¿Quién es Juan Alemán? Juan Alemán era el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía. Recuérdense que el blanco en esta ocasión es destruir al equipo económico de José Alfredo Martínez de Oz. Sin embargo, una serie de dudas al momento de llevar las operaciones hacen que se postergue el operativo para eliminar a Juan Alemán. Es así que el primer ataque va a ser contra el secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, que es Guillermo Walter Klein. Guillermo Walter Klein vivía en una mansión. Gente con plata, ¿no? Gente con plata. Los combatientes montoneros vigilan la mansión durante días, reconstruyen la, la rutina de, de Walter Klein y controlan la situación. Observan, vigilan. Y un día deciden que es el momento de actuar. Walter Klein tenía una custodia personal en su casa y una custodia policial que rodeaba la cuadra de la mansión. Un grupo de tropas especiales de infantería asaltan la mansión, atacan y ametrallan a los dos policías que mueren en el ataque, eliminan a la custodia, ingresan en la mansión de Walter Klein, colocan un explosivo altamente destructivo y se retira hacen explotar toda la casa con la familia con walter klein y su familia dentro más allá de una serie de heridas menores la familia de walter klein es eh, sobrevive sin de hecho no, no sufren grandes heridas apenas algunas cosas y sobreviven no logran la eliminación de Walter Klein. Matan a dos policías en el medio. Nótese un detalle que es que tan, tan infiltrados a tantas circunstancias que fíjense: el funcionario y su familia resultaron heridos, dos policías muertos en el ataque. Los autores fueron subversivos entrenados por la OLP, dijo un vocero. Este es el primer ataque, pero no logró el objetivo de eliminar a su blanco. Lo hirieron, pero no lo eliminaron. Después de esto, ah, un detalle de color. Después del ataque va a venir José Alfredo Martínez de Oz a ver la casa, asegurarse de que esté bien. El segundo ataque es el ataque contra Juan Ernesto Alemán. Juan Ernesto Alemán iba con su vehículo. Un día, un comando de una tropa especial de infantería, la tropa especial de infantería 1, bloquea el paso con una camioneta y desde la camioneta ametrallan al vehículo de Juan Ernesto Alemán que está con el conductor y el. No, con el conductor y el custodio. El custodio responde a los disparos. Y se produce un enfrentamiento. Las tropas especiales de infantería ametrallan el vehículo. Eh, estos. El, el otro, el conductor y Juan el resto Alemán se tiran al piso. Lo ametrallan totalmente. Y después le disparan dos proyectiles antitanque al vehículo. De fabricación de, de Digamos. No de fabricación casera, entre comillas. ¿no? O sea, de estos dispositivos que habían construido montoneros. Y disparan dos veces. Solo que una distancia demasiado corta para que el explosivo produzca el impacto necesario. ¿sí? Para que termine de salir a cápsula y coso. Y lo dan por muerto y se retiran. Sin embargo, al haberse atrincherado en el, en el auto, Juan Ernesto Alemán sobrevive. Así que. Acá me preguntan. ¿Cómo entraron los fierros a Argentina? Lo entraron de diversas formas. Los entraron disimulados. Y también lo que tenían. Era depósitos de armas que habían dejado en el país. Las Montoneros tenían montones de depósitos de armas en el país. Ya cuando funcionaba la guerrilla urbana acá. Por ejemplo, había fábricas de muebles. Depósitos de muebles falsos. En donde los muebles estaban llenos de fusiles PAL, explosivos, granadas, ametralladoras, municiones. Eso es importante para después. Ya vamos a volver. Así que los dos primeros ataques de las tropas especiales de infantería fracasan en la eliminación de sus blancos. Y así llegamos al tercero, que es Francisco Soldati, empresario vinculado al régimen militar. Vigilan a Francisco Soldati que siempre pasea con un... Una serie de vehículos de custodia y custodios armados. Lo que sigue está muy bien representado en la película 9 milímetros. No 9 milímetros la película de Nicolas Cage. Sino 9 milímetros por, eh, por, por otro marco absoluto. Que es una película sobre montoneros. Que está basada en el libro de Marcelo Larraqui... Fuimos soldados. Así que es una película que reconstruye de forma muy precisa la historia de la contraofensiva y la Tropa Especial de Infantería 3. Altamente recomendada, también está en YouTube y la pueden ver. Un día, esto es en septiembre de 1979. Francisco Soldati va con su vehículo y custodia y de repente una camioneta interrumpe su paso y una serie de combatientes montoneros salen armados con ametralladoras, subametralladoras y fusiles pal y lo ametrallan en su vehículo. Lo matan a tiros a él y matan a tiros al custodio. El punto es que Dado que querían asegurar la muerte y que ya había ocurrido que Martínez de Oz viniera posteriormente a ver el resultado del ataque, como ocurrió con los otros casos, una guerrillera que está en el vehículo lleva una bomba con un mecanismo de retardo. Es decir, una bomba preparada para estallar cronometradamente más tarde. El punto es que en medio del tiroteo, esta guerrillera sale con la bomba con el objetivo de depositarla abajo del auto para cuando viniera Martínez de Oz. Pero se tropieza y la bomba explota. Quedan aturdidos varios de los guerrilleros. Esta, esta guerrillera muere, otros quedan heridos, otros mueren en el enfrentamiento. Y va a haber dos que sean capturados, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Sin embargo, el ataque a Francisco Soldati es el que logró su objetivo. Mataron al blanco militar. Pero fue desastroso. Va a haber otro grupo que logra retirarse de, del país. Hacia noviembre del 79. Los guerrilleros que participaron de la contraofensiva se habían podido retirar. En este contexto, el movimiento peronista montonero afirma que la contraofensiva fue un éxito absoluto, que han dado un golpe mortal a la administración económica de la dictadura, que han alimentado el ciclo de huelgas y que la victoria es inminente. Así, desde el exterior, después del triunfo, triunfo, comillas, de la primera contraofensiva, se va a ordenar la segunda etapa. En 1980, los militantes, los guerrilleros que participaron de la primera contra, parte de la contraofensiva deben volver a la Argentina para asestar el golpe definitivo. Es así que en 1980 van a volver a ingresar guerrilleros al país de manera clandestina con el objetivo de derrotar a la dictadura. En el medio se produce el operativo Muebles. ¿En qué consistió el operativo Muebles? Bueno, las Fuerzas Armadas a partir de un incendio, que se produce un incendio en una fábrica de muebles, un depósito de muebles. Pero ese incendio llega hasta los depósitos de explosivos de Montoneros, y de repente se producen explosiones con material militar. Esto lleva a una investigación en la que las Fuerzas Armadas descubren que hay depósitos de armas en distintos lugares del conurbano. Pero en vez de hacer pública su detección, los mantienen vigilados. Así, en 1980, después de la experiencia de la primera contraofensiva, de la primera etapa de la contraofensiva, se ordena el retorno de decenas de militantes en distintas tropas especiales para asegurar el triunfo de la revolución. Después de que había ganado la revolución sandinista, el planteo era que se podía desatar un movimiento insurreccional a gran escala, quien hizo una revolución como la del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero en Argentina. Y esa revolución iba a ser capitaneada por montoneros. Esta vez ocurre algo muy distinto. En 1980, los guerrilleros enviados para la segunda etapa de la contraofensiva van a ser detectados y desactivados tan pronto como llegan al país. Las filtraciones de los servicios de inteligencia, el control que venían haciendo las Fuerzas Armadas y el conocimiento de los depósitos de armas que se iban a utilizar para los operativos llevan a que todos los militantes enviados en 1980 sean descubiertos, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos, dando un golpe mortal a la organización. Esta organización que planteaba que estaba camino a una victoria irrefrenable había perdido a todo el contingente de guerrilleros que enviaron al país. En el medio de esto se produce una nueva escisión de Montoneros que va a ser Montoneros 17 de octubre. Una corriente que considera clausurada la etapa de la lucha armada. Y considera que esto ha sido un fracaso estrepitoso. Montonero va a buscar legitimarse políticamente, plantear que ahora es una fuerza política considerable. Cuando en 1981 se produzca la apertura política. este contexto estaba el militarismo, y tenemos que pensar que ese discurso militarista los había llevado a sacrificar a gente que habían salvado de la represión y del terrorismo de Estado. Y que ahora al volver fueron aniquilados todos. ¿Cuál es el planteo que hace Montoneros? Bueno, la dictadura ahora está en un proceso de retirada definitivamente. Y en el 81 se establecen negociaciones porque Roberto Viola lleva adelante la reapertura y surge la multipartidaria. Cuando se conforma la multipartidaria, Montoneros pide ser reconocida como un partido político más de la oposición a la dictadura e integrar la multipartidaria como parte del sistema político nacional. Y los dirigentes de la Unión Sica Radical y del Peronismo les plantean que no, que son un movimiento político oportunista y hay una declaración que dice básicamente que... Debe ser una estratagema de firmenich para in infiltrar el país. Así que el planteo de Montoneros de conformar la multipartidaria fracasa. En medio de este contexto... Eh, no, perdón, me, me adelanté. En 1982, cuando se produce la toma y la recuperación de las Islas Malvinas, Montoneros envía... Un mensaje a la dictadura planteando que quieren enviar a sus combatientes para pelear en Malvinas. Que quieren colaborar con la guerra de Malvinas, porque consideran que a pesar de estar en la oposición a la dictadura, es una causa nacional. Sin embargo, las autoridades militares les van a plantear que si tocan territorio argentino. No, hay una... los vínculos políticos. Les plantean: si tocan territorio argentino, los van a detener. Así que. En medio de un viaje de la dirigencia de Oscar Videgain, que había formado parte de la tendencia de la izquierda del peronismo, el sido gobernador de Buenos Aires y Obregón Cano, cuando están en Perú, los detienen y les dicen que no pueden pisar territorio argentino y se vuelven. En 1983, mientras Montoneros planteaba reconstruir un aparato político de superficie en Argentina va a ser secuestrado, torturado y desaparecido ya en época de Viñone, de Viñone, el miembro de la conducción nacional, Raúl Jagger. La contraofensiva fue el último intento real de Montoneros de mantener presencia en el país. Partió de un diagnóstico que consistía en una visión estratégica de un triunfo asegurado. Hemos obtenido una primera victoria que es resistir. Hemos resistido a la dictadura. Y dado que hemos resistido y no hemos sido exterminados para 1978, estamos en condiciones de ganar. Esa contraofensiva... Esa contraofensiva era con el objetivo de vencer. Y se planificó una serie de operaciones políticas, militares, de agitación, que consideraban iban a garantizar el triunfo y la derrota final de la dictadura y la apertura de un proceso revolucionario. Esto partía de una visión bastante ajena a la realidad empírica de la Argentina. Pero aún así los diagnósticos de Montoneros y sus conclusiones los llevaban a que ese era el camino de la victoria. Cuando se produce el, el alzamiento de Menéndez como comandante del tercer cuerpo de ejército contra Videla en el 79, ellos dicen, claro, nuestro operativo eh, agrietó aún más al frente militar. Cuando se produce la huelga de abril del 79, dicen, claro, nuestras tareas de agitación, han permitido que el movimiento obrero despierte. Esa conducción cerrada, militarista, sectarista, marcada por el aventurerismo, los había llevado a considerar que estas acciones los iban a, a convertir en los vencedores. A tal punto creyeron, como parte de esa evolución político-militar, en su triunfo, que enviaron a toda una segunda contraofensiva a ser exterminada. Durante la contraofensiva, entre 120 y 200 militantes y guerrilleros montoneros ingresaron al país. De ellos, alrededor de 90 fueron desaparecidos. O sea, el número fue realmente... No, desaparecidos o asesinados. El número de bajas fue realmente elevado. Montoneros nunca pudo reintegrarse y ser considerado dentro del aparato político en la experiencia de la multipartidaria, en la apertura nacional. En las lecturas a posteriori, que por ejemplo hace Roberto Pardía, se reclama el no haber sido considerados por sus aportes a la resistencia de la dictadura. Y es verdad, podríamos, podríamos, no, debemos señalar que Montoneros representó una de las expresiones de la resistencia a la dictadura. El planteo de perdía es: en la narrativa que se hizo de la apertura democrática y de la derrota de Malvinas que permitió el retorno de la democracia, no se valora el aporte que hizo la organización Montoneros a esa transición. Pero lo cierto es que esto es el producto de un balance bastante generoso en ese proceso. La realidad es que la contraofensiva y esta serie de acciones efectuadas por montoneros en el contexto de la supuesta crisis terminal de la dictadura no estuvieron vinculadas al proceso interno de Argentina y la emergencia de un movimiento obrero que volvió a las jornadas de lucha, a las huelgas o al movimiento de los derechos humanos que conformó junto a la multipartidaria, ese movimiento de masas, el proceso que siguió eh, a la apertura democrática y a la transición que siguió con posterioridad a la derrota de Malvinas. No, Montoneros en su diagnóstico, en sus acciones, mantuvieron una visión, podríamos decir, bastante sectaria. Convencidos por el exitismo que generaba la sensación de poder de haber construido un gran aparato político militar. Bien. Casi tres horas. Son las 2 y 10 de la mañana. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo disfruté mucho de prepararlo, me ha tomado bastante laburo. Quiero recomendar enormemente el trabajo de Hernán Confino, la contraofensiva al final de Montoneros. Y si disfrutan de esto, quiero que sepan que va a ser posiblemente difícil monetizar este video, pero bueno, cosas que ocurren. Si les gustan los aportes de este canal y el material que hace el profe, les tengo que pedir primero y por favor que le den like a este video. Si no le dieron like, denle like. Cuando este video termine, por favor les pido que entren y dejen su comentario de su conclusión sobre qué fue la contraofensiva. Su conclusión. O qué opinan de Galimberti, o qué opinan de Firmenich, o de Vaca Narvaja, de lo que quieran. Después, para sostener este canal, como siempre se viene el mangueo, les debo pedir que se suscriban si no se suscribieron. Que me sigan en mis redes sociales, Pablo Bordao, en Instagram y en Twitter, y también el profe Borda. Y no olviden que pueden hacer aportes, y necesito que hagan aportes, a través del Mercado Pago en los links que eh, ustedes obtienen. Eh, van a ver en la descripción, en el primer comentario destacado. O pueden hacerlo haciéndose miembros del canal. A partir de una serie de resoluciones, pueden hacerse miembro del canal y va a servir muy bien. Eh, con esto, obtienen acceso a los emojis personalizados. En donde aparecen cosas como Oces y Martillos, El chat zurdo, Perón Vuelve, Gulag y, entre otros, y sobre todo al partido de lo que vimos hoy, Maldito Seas Estado de Israel. Así que, nada, muchas gracias por estar hasta las 2 de la mañana el día de hoy, viendo esto. Muchas gracias a los que ya hacen aportes y bancan este proyecto, que es muy importante para sostener lo que se hace. Les tengo un anuncio. Ya que estamos. Mañana se va a producir un contenido especial que va a estar disponible el fin de semana. Pero mañana va a ser un día muy intenso. O sea, me estoy yendo a dormir muy tarde para mañana tener un día muy intenso. Pero además de Café Milenial, va a haber otra grabación que va a ser muy importante para la historia de nuestro movimiento. Así que estén atentos, porque si todo sale bien, el fin de semana tenemos. Otro video con un invitado especial. Y tiene que ver con la religión, pero no vamos a dar más adelante. Desde ya, gracias como siempre. Les pido por favor que cuando termine este video, entren a dejar un comentario. Así que sin más, comentarios y detalles hasta la próxima, amiguitos.